to hold you close. And all your fears that you dream of will disappear and flatter. My feet, 'cause I believe in love. Hold on just a little, we'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. But I'm still Sánchez que lo busca ya, Melgarejo, y Cubanito, Miguel López. Y va Yant. Yant, qué barbaridad, Yant. Qué barbaridad, Yant. ¿Se me escucha? Qué fuerte le dio. Cuban Spike, el voleibol cubano en el mundo. Un saludo tengan todos, amables televidentes. Yo creo que esta frase es ya bien conocida por muchos. Estamos una vez más con ustedes desde Cuban Spy. Hoy con un live bien especial. Vamos a tener a dos figuras que en el día de, bueno, este año han contribuido mucho y de qué manera al voleibol cubano. Pero antes estaremos con una figura emblemática del periodismo deportivo cubano, a quien yo, bueno, tuve la iniciativa de invitar. Estoy hablando de Modesto Agüero Yabor, que por años lo recuerdo en mi infancia y adolescencia como uno de los que narraba voleibol en Cuba, sobre todo las ligas mundiales, junto a René Navarro. Señores, les transmito mi saludo a Luis, como siempre, fiel compañero, y a Modesto Agüero. ¿Nos escucha?
Sí, bueno, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, escuchamos. Bueno. Sí, se escucha perfectamente. Bueno, Ronnie y Junieski, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme participar con ustedes en este espacio y compartir con estrellas del voleibol cubano que hace mucho tiempo pues no tengo oportunidad de hacerlo. Bueno, sí, igual para nosotros es un placer, Modesto, tenerte acá con nosotros, sobre todo porque nosotros somos seguidores del voleibol, pero vos tuviste la oportunidad de compartir con las selecciones nacionales, con diversos equipos cubas en diferentes torneos, así que no hay mejor experiencia que la vivida, ¿no? Entonces queremos, por eso estamos también orgullosos de tenerte acá con nosotros para que comparta esta jornada especial que vamos a tener en el día de hoy, Ronald. Bueno, sí, como ustedes saben, Modesto Agüero fue por años una de las voces del voleibol en Cuba. Y yo recuerdo mucho las ligas mundiales en aquellos coliseos de la Ciudad Deportiva, en aquel coliseo de la Ciudad Deportiva que se llenaba a su máxima capacidad. Eran 15.000 personas casi siempre. Y yo siempre tuve la curiosidad, ¿no? Modesto estaba en calidad de comentarista y narrador, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando uno es fanático y va solamente a ver al equipo Cuba. ¿Cómo vivía Modesto aquellas noches, ¿no? Aquellas 8:45, casi 9 de la noche que comenzaban los partidos. Bueno, cuando teníamos ese gran equipo lo disfruté mucho. Yo participé en 6 eventos del voleibol. 3 de ellos ligas mundiales, campeonatos mundiales y copas. La Liga Mundial del 96 en Brasil la recuerdo mucho, sobre todo la participación de aquellas espectaculares morenas del Caribe, hablando ahora del voleibol en la rama femenina. Fuimos a Kuala Lumpur a un tope con China. El equipo femenino de voleibol a un tope con China y me carterearon. Me robaron la cartera en Kuala Lumpur, así que tengo historia. No, eso es... Bueno, es que yo estaba esperando algo más como... sí, era muy... fue una agradable experiencia, pero nunca, de verdad que uno sale de Cuba, ¿no? Y piensa así, bueno, ya yo lo he visto todo, pero cuando empieza a conocer el mundo... Se da cuenta que solamente ha conocido una parte, ¿no? Sí, señor. Y no es lo mismo. O sea, la participación en eventos internacionales que ya cuando uno tiene tiempo de estar radicado en un país, en el extranjero. Y hablando del voleibol, bueno, de estos 6 eventos, aparte de los 6 eventos estos específicos del voleibol, yo tuve la oportunidad de narrar en 8 Juegos Olímpicos, que hubieran sido 10, porque no fuimos ni en el 84 ni en el 88. Uh-huh. Mi primera Olimpiada fue en Moscú 80, así que ha llovido bastante de allá para acá. Luis, si quieres preguntarle algo. Sí, Modesto, bueno, vamos a entrar un poco en sintonía de lo vivido, ¿no? Cuando vos... Ya hablas de que has viajado bastante, que has estado en muchos eventos. Ahora, de las salas en que tuviste, contando también la sala cubana, por lo que nosotros, yo no tuve la oportunidad, Ronnie sí, pero no tuve la oportunidad por algo de fatalismo geográfico de estar en una liga mundial con esa sala llena, ¿cuál te despertaba así que vos entraba y como vos decías, se te ponía la piel de gallina por la afición, por el público, por la cantidad de personas y también, aunque hay salas que son más pequeñas, pero es lo que nosotros conocemos como calderas, que es tanto el bullicio adentro que es difícil concentrarse? Yo creo que esa es la respuesta, pero voy a dejar que Modesto la diga. No sé si es la misma. Bueno, ese Ibirapuera de Brasil... Como ese, yo no he visto. Todo el público va con pullover de colores amarillos y se pasan gritando durante todo el partido. Es realmente muy, muy difícil. Muy difícil. Yo me imagino, es difícil narrar y concentrarte en la narración del juego. Me imagino para las jugadoras,
cómo representa eso con ese coliseo lleno, gritando de color amarillo, igual que el uniforme de las jugadoras de Brasil. Creo que es uno de los escenarios más impresionantes de los que yo he visto. Para terminar, ya que habló de lo del Brasil, en esas narraciones desde afuera y siendo casi un protagonista no secundario, porque estabas ahí en la narración y viendo lo que sucedía en cancha, ¿cómo veías alguna anécdota que hayas tenido o alguna visualización de ese enfrentamiento Cuba-Brasil femenino, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista de personalidades? Bueno, desde el punto de vista deportivo existía una gran rivalidad entre estos dos equipos. Entre cubanas y brasileñas existía muchísima rivalidad. Ellas estuvieron primero en un Grand Prix y el equipo de Brasil le ganó a la selección de nuestro país y las jugadoras cubanas le dijeron: nos vemos allá. Allá en Brasil les vamos a ganar. Allá en su mismo terreno. 94 creo que fue el Grand Prix. Y así fue, sí, 94. Yo grabo con mucho celo, tengo aquí un CD con el juego. Yo fui con Diego Méndez. Navarro no fue a ese viaje, a esa gran final mundial. Fui con Diego Méndez y transmitimos para radio y televisión. Yo fui por la televisión y Diego Méndez fue por Radio Rebelde. Radio Rebelde, Diego Méndez Balado, ¿no? Y transmitimos esa final impresionante, la recuerdo con mucho cariño y la tengo aquí en un CD que lo guardo con mucho celo. Hablando de grandes salas, ¿no? Yo recuerdo una de las últimas veces que escuché a Modesto por la televisión fue en aquel Río 2007, Juegos Panamericanos, y fue contra Brasil la final, ¿no? En el Maracanazinho. Pensé que iba a decir Maracanazinho porque la verdad también es un escenario, bueno, fue escenario de los Juegos Olímpicos para el voleibol, en los últimos Juegos Olímpicos, y se hace también difícil jugar ahí porque, bueno, en todas las canchas donde se enfrentes tú a Brasil es difícil jugar, pienso yo, ¿no? Claro, no, el Maracanazinho, otro estadio impresionante y realmente que intimida. Sí, sobre todo eso. De esa Morena del Caribe resaltaban figuras como Regla Torres, como Mireya Luis y todas, porque era un equipo extraordinario e incluso después generaciones que vinieron y que se iban sumando. No sucedía como sucede ahora, lamentablemente, de que formamos un equipo nuevo cada determinado tiempo, sino que ahí se iba el proceso de que quedaban figuras, se iban insertando jóvenes y así se iba dando un poco de lo que se llama experiencia y juventud. Ahora, ver saltar a Mireya Luis, ¿cómo catalogas esa imagen de ver esa mujer tan pequeña y dar esos saltos verticales? Era algo similar a Leonel Marshall, el padre, que con una estatura tan pequeña tenía una potencia de salto tan grande que uno decía, ¿cómo puede llegar hasta los 3 metros, pasar los 3 metros? Con el salto, la potencia de salto la tenía Mireya también, tan pequeñita y como se elevaba y como remataba por encima de la net con tremenda potencia. Es algo realmente impresionante. Sí, bueno, las Morenas del Caribe es que sin duda marcaron una época, no solo para muchos cubanos, sino también para fanáticos alrededor del mundo. Estamos hablando de un equipo que a partir del 1992, por ahí, podemos decir, sí, la Olimpiada de Barcelona, no perdió ningún torneo major. Cuando hablamos en voleibol de torneo major es Copa del Mundo, Mundial y Juegos Olímpicos, hasta el año 2000. Que hasta día de hoy ninguna selección ha podido igualar la hazaña, ¿no?, de las Morenas del Caribe, que ha sido ganar 3 Juegos Olímpicos de forma consecutiva. En los últimos, creo que también estaba ya Modesto Agüero,
fueron en Sydney. El equipo cubano llegaba ahí con un cierto favoritismo, aunque las rusas, lideradas por Nikolai Karpov, un entrenador bastante, digamos, característico en su forma de entrenar a las jugadoras, se lo ponía un tanto difícil. ¿Cómo fue, Modesto, el hecho de que Cuba, yo creo que era un niño, un niño de 7 años, perdiera los dos primeros sets y después remontaran de forma casi épica, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivir eso? Ellas tenían un lema, una consigna de que nunca estaban derrotadas y que el partido había que ganarle a ellas 3 sets. Con 2 todavía no habían perdido el partido. Esa combatividad creo que las llevó a ser grandes. Creo que ese aspecto psicológico de nunca sentirse derrotada es algo muy importante en cualquier deporte para cualquier equipo. Bueno, Yunieski... A ver, Modesto, vamos a hablar un poco del Modesto ahora y quizás nostalgia de lo pasado. ¿Cómo vive Modesto Agüero el retiro de las narraciones? Porque sé que Deporte hace, incluso he visto secciones que escribe para Facebook, siempre está brindando sobre todo del béisbol informaciones, estadísticas. Es decir, uno de estos nunca se despega, nunca se retira, para decirlo de esta forma. De lo que lo apasiona, uno nunca se retira. Pero ahora, de la narración, de tantos años viviendo del micrófono, ¿cómo vive ese espacio? Quiero decirte que yo pensaba retirarme de la narración, y cuando llevo 4 años aquí en Madrid y los cubanos que viven aquí, que están vinculados con el softball y con el béisbol, me descubrieron. Y Oscar Díaz, un pinareño entrenador de softball, entrena al equipo Dritma de softball femenino aquí en Madrid, y habló conmigo y me pidió, por favor, que quería que yo fuera el narrador del equipo de softball femenino ese, el Dritma, el de ellos. Y estoy narrando cuando el equipo juega como home club. Estoy narrando los partidos de softball femenino de la Liga Superior División de Honor de aquí de España. Y ahora me vio otro, en este caso un español, que un cubano le dijo que yo estaba aquí también, un camagüeyano coterráneo mío, le dijo que yo vivía aquí también, y me hablaron para narrar béisbol. Y voy a narrar el próximo domingo softball, pero el siguiente domingo voy a narrar béisbol, así que parece que no voy a abandonar. No va a abandonar la narración. La narración. Bueno, sí, es una vida dedicada completamente al deporte. Yo estaba escuchando, viendo también algunos vídeos sobre, del canal en específico Swing Completo, y alguna otra entrevista que le hizo por allá Jorge Ebro, cuando visitó a los Estados Unidos. Tengo entendido que vive ahora aquí en España, donde vivo yo también, en Madrid. Yo vivo en Huelva, un poco al sur, un poco no bastante al sur, y la verdad, o sea, dejar después de tantos años Cuba, ¿cómo lo ha vivido? Bueno, realmente el choque más grande, uh-huh, uno lo nota en las personas. Uh-huh. En las personas, en que tú salgas en Cuba y te digan: oye, Modesto, ¿qué tú opinas del juego de hoy? ¿Quién va a jugar hoy? ¿Quién va a pichar? Oye, ¿qué tú opinas del partido de voleibol de las cubanas y las rusas? Oye, ¿qué tú opinas? Y aquí yo salgo para la calle y soy tan anónimo que... La gente, bueno, no mira. Yo extraño al público, es lo más que extraño, el público, la relación con las personas. Me pongo contento cuando me encuentro algunos cubanos en algún lugar que voy y me identifican. Me dicen: ah, tú eres Modesto Agüero, el narrador deportivo, ah, qué bien, y se ponen a conversar con él. Me pongo contentísimo.
de encontrar cubanos. Bueno, ya que estamos hablando de lo del béisbol, mandar desde la página de Cuban Spy nuestras condolencias por lo que pasó ayer, lamentablemente, del fallecimiento del comisionado nacional de Ernesto Reynoso, pinareño, si mal no recuerdo, que tanto en tan poco tiempo había hecho bastante por el béisbol ya desde su cargo, aunque anteriormente también. Y bueno, fue una pérdida que la verdad que nos llegó a toda esa información así de golpe. Y llegué entonces desde la página de Cuban Spy, como quiera que sea, es deporte cubano y somos seguidores de todo lo que acontece. Modesto, ahora mismo también ha tenido más tiempo para y también la posibilidad de acceder a otras redes y ver ahora lo que están haciendo los cubanos, lo que están haciendo las cubanas en las diferentes ligas. Y más o menos su valoración, ya que ha estado tanto tiempo junto al deporte cubano y al voleibol, que es el tema que nos merita, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu ojo crítico de la situación? La crítica no siempre es destructiva, la crítica es constructiva también, o no debe ser destructiva, tiene que ser constructiva, y porque cuando a las personas tú le dices una crítica, piensa que ya vas a acabar con él. Pero no es así. A ver, de la visión de Modesto de lo que ve. Mira, no cabe duda que el deporte en sentido general en nuestro país, como los demás renglones, el renglón económico, pues ha descendido. No está en su mejor momento. Todo lo contrario, diría yo. La calidad de los eventos deportivos que narramos nosotros, pues ha desaparecido prácticamente del deporte cubano. Y ya, bueno, Romney me decía que ya los últimos partidos antes de jubilarme que yo narré de voleibol, yo decía remate de Brasil, tanto para Brasil, decía muy pocas veces, tanto para Cuba, porque ya no era el mismo equipo cubano, ya era un equipo cubano que perdía más internacionalmente que lo que ganaba. Y cuando yo me jubilé, de verdad que el deporte cubano iba en descenso completamente por las mismas situaciones económicas que tiene el país. Pienso que eso se refleja también en el plano deportivo. Algunos se han ido, ya creo que la participación de atletas en áreas deportivas, o sea, la base de donde surgen las figuras, ya no tiene el mismo desarrollo que tenía antes. Y no es lo mismo. Creo que me voy a apartar un poco de la ética profesional, no quiero hablar de mí ni mucho menos, pero óigame, la calidad de los narradores que existían anteriormente, estoy hablando de Bobby Salamanca, de Eddie Martin, de Héctor Rodríguez y de René Navarro, de esos cuatro monstruos, difícilmente vuelva a existir un cuarteto de narradores con esa calidad que existió en ese momento en Cuba. Bueno, mientras vos lo buscas, le digo, ya llego. Bueno, mientras le digo a Modesto que sí, es cierto. Además, creo que la narración, al igual que la vida, es algo que se perfecciona. En el caso de esos cuatro grandes,
eran un adelantado de su época. No solo era la voz, sino la cantidad de información, la forma de comunicar, porque el narrador es un comunicador por excelencia que debe no solo brindar datos, sino también la forma de emitir su criterio sin imponerse y de estar a la expectativa de todo lo que pueda aportarte del juego. Y lo decía y lo comentaba yo anteriormente, en el voleibol pasa también. Nosotros estábamos hablando de que actualmente se miran mucho los puntos de jugadores cuando el voleibol es más amplio. Estamos hablando de la interpretación de las jugadas, de la interpretación del data volley o el data beach, por ejemplo, si es el volley de playa y otras cosas que actualmente hay más herramientas, hay más información, y yo creo que a veces pecamos de no manejar esas herramientas e interpretar esas herramientas. Y esos cuatro monstruos no solo comunicaban, no solo tenían voz, sino también que manejaban las herramientas de una forma excepcional. Dime, Ronnie, ¿estamos? Bueno, Modesto, decías que ibas a decir algo con respecto a lo que estábamos comentando. No, sobre esos cuatro, yo decía, el más talentoso, Bobby Salamanca. Él llevó al béisbol la zafra del 70, la zafra de los 10 millones, la llevó al béisbol y la adaptó. Cada cosa en el béisbol, él le puso una terminología de la zafra. El más talentoso, el más profesional, por supuesto, Eddie Martin. La mejor voz, Héctor Rodríguez. Y el más integral, René Navarro. Navarro era muy bueno en voleibol, en natación, en atletismo, en baloncesto. Narraba esos deportes, pero muy bien. Yo tuve la dicha de compartir con él en el voleibol y aprendí mucho con él. Una gran estrella y una gran persona, además. Yo siempre me preguntaba, no era la época de las computadoras, era la época del papel, la hoja o la máquina de escribir. ¿Cómo Eddie Martin podría tener tanta información en su cerebro de todo lo que del voleibol antes de la revolución, después de la revolución, de informaciones del mundo? Una enciclopedia, como un hombre que tenga tanto cúmulo de datos en su cabeza. Sí, señor, era un talento, era una persona sumamente inteligente. Bueno, Modesto, entonces sigue narrando, ya para los seguidores, ¿dónde podríamos acceder a esas narraciones en internet? Sí, salen en YouTube. Las narraciones salen en YouTube y el equipo es Dritma. O sea, Madrid, pero al revés. Dritma. Qué curioso, ¿no? Hasta ahora, eso, ¿no? Madrid, pero al revés. Nunca lo había pensado, pero es softball, ¿no? Softball femenino. Es softball femenino. Vamos a ver si tenemos aquí a Juan Torena ya. Esto se le conoce en Argentina en el lenguaje al berre. Ese es decir, el lenguaje al revés. Creo que nos escucha, ¿eh? Ahí está. Ahí está Juan Torena. Oye. Y entonces, Miguel. Hola, Juan Torena. No, estábamos intentando. Parece que las conexiones están un poco malas por allá. No sé, ¿está lloviendo o no estás en tu casa? No, aquí también está lloviendo. Está lloviendo. Sí, estoy en mi casa. ¿Tú me oyes? Sí, ahora te escuchamos bien. Juan Torena, bueno, Modesto, que es una persona que fue de los primeros en narrar un juego de Juan Torena en la Ciudad Deportiva en el año 2003. No sé si Modesto recuerda a ese Juan Torena que creo que en la televisión decían, Juan Torena, cuando no juega, viene con su más fiel seguidor, su abuelo. Era algo que siempre se me queda en la cabeza, ¿no? Cuando veíamos a ese Juan Torena de 18 años, ¿puede ser, Osman? Sí, 18 años. Sí, aproximadamente. Entonces, bueno, señores, para los que nos están viendo en YouTube, para los que nos están viendo en Facebook, Cuban Spike,
Aquí tenemos al pentacampeón, qué alegría decir esto, ¿no? Pentacampeón italiano, pentacampeón del mundo. seguro te lo dicen mucho, pero bueno, ahora más, pentacampeón del Mundial de Clubes, tricampeón de la Champions League y el único cubano, como ya habían dicho en la presentación, el único cubano que ha estado en una final olímpica. Es Osmani Juan Torena Portuondo, de Santiago, ¿no? Exactamente. Dime, hermano, gracias. Gracias. Y nada, Osmani, esta es tu casa. Bienvenido a Cuban Spy. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y nada, estoy aquí disponible, ¿no? Para todas sus inquietudes y preguntas. Y nada, hablar un poquito de voleibol, que siempre es bueno. Sí. Bueno, nada. Dunieski, ¿qué quieres? Discúlpame que te interrumpa. Yo nada más te veo a ti, ¿no? Porque no veo más nadie aquí. No, estamos, bueno, seguramente, bueno, no los ves seguramente, pero okay. cuando hablen, los vas a ver, seguramente. Hay más gente conectada, perfecto. Sí, está Modesto. Pero Ronnie, preséntanos para que cuando Osmani, Osmani, yo soy Ronald, me dice Ronnie, ¿no? Ya nos conocimos en la final de la Champions. En la final de la Champions. Antes pasado, ¿verdad que sí? Y que soy el que, bueno, no me gusta ponerme el calificativo ese, pero soy el que pone los enlaces para que los familiares... Yo sé. Bueno, gracias a ti, mi familia, todo el mundo ha mirado los juegos, en fin. Y bueno... Sé que tú has ayudado mucho. Muchas gracias por lo que me parte. Ahora sí veo, maestro. Ahora sí. Ahora, sí. Modesto Agüero, que no necesita introducción. Sí, coño, lo conozco. Pero... Yo quiero introducirlo, Modesto Agüero, que por tantos años narró juego de voleibol junto a René Navarro. Bueno, Modesto, te deseo la palabra. Bueno, gracias y un saludo para Osmani. Me da muchísimo gusto compartir con él en este espacio. Hacía tiempo que no lo veía, bueno, por fotos y eso, y por video sí, pero tan en vivo así no lo veía. Quiero decirles que con Osmani Juan Torena sucede una cosa interesantísima, porque cuando uno tiene un pariente que brilla internacionalmente como Alberto Juan Torena, bicampeón olímpico, casi siempre a uno lo identifican por esa figura que es el estelar de la familia, digamos. Y sí. Siempre decían, bueno, el voleibolista, sí, el sobrino de Alberto Juan Torena, el bicampeón olímpico. Y ha dejado de estar a la sombra de Alberto Juan Torena, Osmani, convirtiéndose en una superestrella del voleibol mundial. Es decir, siendo estrella él por su propio talento, por su propia calidad deportiva, y ya no se identifica como el sobrino de Alberto Juan Torena. Ya es el voleibolista estelar Osmani Juan Torena. Que es algo que quería destacar. Cuando yo lo vimos por primera vez, que entró en el equipo nacional 2003, muy, muy jovencito, 18, 19 años. Por allí tendría, yo le dije a Navarro, cuando yo lo vi, yo le dije, óyeme, estamos en presencia de una gran estrella del voleibol mundial, por la potencia de salto, por la técnica, por el recibo, por el servicio, por el ataque. Creo que lo único que habría que señalarle en ese momento algo era en el bloqueo, pero en todo lo demás, muy bueno. Y mira, el tiempo me dio la razón, de verdad. Uno de las grandes figuras y un orgullo de Cuba. Creo que yo tengo una página que destaco los peloteros cubanos que están en grandes ligas, los que juegan en Corea, los que juegan en Japón. Y donde quiera que haya un cubano jugando, yo me lleno de orgullo de ver el éxito que tenga. Y eso me ha pasado contigo, Osmani. Coño, muchas gracias, maestro, muchas gracias por todas esas lindas palabras, ¿no? Esa la introducción que usted hizo y nada, yo también estoy orgulloso de ser cubano y de haberme representado, ¿no? Cuba en el momento que estuve y seguramente en todos estos triunfos un pedacito de Cuba siempre está conmigo. ¿Yuneski?
Chuñeski Frometa es... Como vos estás presentando, estoy esperando que te... Chuñeski Frometa es, ¿cómo decir? El compañero que siempre quise tener en esto del voleibol, desde que la página Los Leones del Voleibol Cubano se creó, por allá por el 2010, cuando el Mundial de Italia, ¿no? Mundial de Italia que todos tuvimos la oportunidad de ver y que tú, desgraciadamente, solo pudiste apoyar al equipo desde la grada. Exactamente. Un Mundial que, para los que no saben, y bueno, esto fue un rumor, se decía que Osmani Juantorena había ido antes del Mundial a pedir que fuera insertado en el equipo para poder jugar junto a Cuba y que, bueno, le fue denegado por motivos que todos conocemos esa posibilidad. Y bueno, Chuñeski es un periodista, trabajó mucho en la radio también y siempre estamos mano a mano con esto de Cuban Spike, que es un proyecto que comenzamos en esta temporada, que ya terminó, y que vamos subiendo poco a poco, como lo hiciste tú, ojalá llegar a tu club. Ojalá. Sí, coño, hermano, claro que sí. Chuñeski, por favor. Sí, bueno, saludos, Manny, el que terminó la temporada, saludos, terminó el proyecto. El proyecto, esto pique y se extiende. Ante todo, un saludo, ¿no? Muy contento de tenerte acá en el canal, de poder compartir hoy con vos. Sobre todo, no vamos a hablar de inicio de Osmani Juantorena, sino vamos a hablar de los Osmani Juantorena este que hoy que enamora al mundo. Para mí y para muchos de los seguidores, es el arte en el voleibol. Hay que ver, yo creo que uno de los jugadores más completos, no porque estés vos acá, si no estuviera te dijeron, mira, eres uno de los jugadores más buenos en tal cosa. No, más gracias, completo gracias, desde el punto de vista de todo, de cómo vive el juego y del arte. Muchos, en las transmisiones nuestras, quiero decirte, de que de Brasil, de Argentina, de todos lugares empiezan a comentar y dicen, no puede ser de que Osmani Juantorena juegue el voleibol de esa forma, es un espectáculo, es como decimos, es facha pura, dicen muchos, es facha pura, es elegancia, es todo lo que se resume en la calidad dentro de este juego del vóley. Y bueno, queríamos empezar este ciclo del campeonato de la LUVE con el capitán sí. que tiene tantos seguidores, de un hombre que ha logrado robarse el corazón de una afición italiana. Es decir, te podemos dar el nombre de conquistador, porque conquistaste tierra italiana con tu esfuerzo, con tu trabajo, y que eres el referente, no solo de los cubanos, sino también el referente de generaciones en Italia y del equipo y la selección italiana. El que crea lo contrario está completamente... erróneamente equivocado. No tanto. No, bueno, sí. No. Te lo digo, haciendo un sondeo de todo lo que se escribe, de todo lo que se dice, cuando Osmani Juantorena, no es falsa modestia, dice que la modestia cuando se demuestra, cuando se concibe, cuando se percibe y además se refleja, deja de ser modestia para ser la realidad de un producto terminado. Y vos para todo lo del voleibol sos eso. Bueno, Ronald, si quieres... Gracias. No, no hay problema. Ronald, empezamos. Si bueno, antes de que Juantorena, bueno, responda a nuestras preguntas, que yo sé que él tiene una agenda muy apretada, y quiero darle las gracias a Glenda, tu querida esposa, ¿no? Que ella fue la que... Oh, coño, mira, sí. El muchachito, ¿te acuerdas? Dice, sí, tranquila. Pero sabemos que estás atareado, ¿no? No, sin lío. Seguramente, Juantorena, ¿cuántas horas has dormido desde que ganaste el título, el quinto campeonato? Poco, ¿no? Seguramente. Bueno, realmente poca. Te voy a decir la verdad, sí, realmente poca, porque la adrenalina era mucha, ¿no? Después del juego y como no se puede festejar por causa del COVID, entonces aquí con mi papá y eso, aquí en la casa, estuvimos festejando y sinceramente he dormido poco, respondiendo a varias personas, muchos mensajes, cantidad de gente me escribió. Y es difícil porque cada vez que ganas, ¿no? Te quieres desestresar, te quieres salir de esa adrenalina que tenías en el cuerpo y sinceramente he dormido poco, pero muy feliz, muy contento con todo lo que hemos hecho. Pienso que
que el equipo este año fue muy difícil por toda una serie de motivos y de cosas, pero bueno, no obstante a eso, el equipo tuvo, como deciste, tuvo la personalidad y tuvimos un último, hicimos un último esfuerzo para poder ganar este campeonato. Sabíamos que si llegábamos al último juego iba a ser complicado, porque ganar dos veces en Perú ya tres veces, no es fácil. Y al final, bueno, lo logramos, honor a Perugia que nos dio batalla, jugó bastante bien, pero bueno, creo que el grupo nosotros es un grupo mejor que el de ellos y al final lo demostró en el campo, ¿no? Porque al final uno puede hablar muchas cosas, pero hasta que no venga la última pelota no puedes decir que eres campeón. Y nada, lo somos y somos felices, porque para mí este es el campeonato más difícil, ¿no? Por las condiciones en las que estamos viviendo, sin el público, los tifosos, ¿verdad? Que haciendo, hacíamos tampones cada tres días, muy complicado, y creo que esto es el fruto, ¿no?, del trabajo que hicimos este año. Y bueno, mi primera pregunta oficial, la primera, tiene que ver con algo que te voy a enseñar ahora, si pueden ustedes verlo ahí, estamos viendo. Bueno, dime, este fue tu primer equipo. Tu primer equipo, o sea, aquí Juan Torena tenía 18 años, señores. Por ahí. Está enfrentando al equipo de Brasil en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Vean ustedes ya cómo Juan Torena. Así mismo. ¿Dónde sacaste eso? Yo no tengo eso. La gente me pregunta, ¿dónde tú sacas las cosas? Bueno, ese es el vicio que yo tengo por el voleibol. Mi amor. Y te voy a preguntar, ¿ese fue tu primer equipo, Juan Torena? ¿Ese fue tu primer equipo? Sí. Y estás ahora en la Lube Chivitanova ya, en este año. ¿Es la Lube Chivitanova de este año, 2021-2022, el mejor equipo que has estado? ¿O prefieres no responder eso? Por respeto al... una pregunta muy difícil. No, voy a tratar de responderte, ¿no? Voy a ser lo más sincero posible. Yo pienso que he tenido mucha fortuna, ¿no?, en mi carrera deportiva, porque he tenido la posibilidad, cuando salí de Cuba fui para Trento, que estuve 5 años en Trento, donde jugué con muchos jugadores importantes, prácticamente fenómenos, y tuve la oportunidad de ganar tanto. Después no voy a hablar de la Rusia ni la Turquía, porque bueno, es en otro país, es el estero, pero es de Italia, y después vine para acá, para la Lube, donde también tuve la oportunidad de jugar con jugadores importantes, leyendas de voleibol. Y sabes, cuando tú juegas con esos equipos, ¿no?, con esos compañeros, es fácil ganar, ¿no? Y es fácil estar en lo que es en el nivel mundial. Quiere decir que es difícil responderte, pero creo que en los dos equipos que donde más yo he visto, ¿no?, que hemos ganado tanto, el grupo se ha mantenido como una familia y hemos logrado nuestro objetivo, creo que es Trento, cuando estaba en Trento, bueno, el equipo de la Lube, cuando estaba Bruno, y ahora que llegó Lucho de Checo, que comunque ganamos, quiere decir que empezó el nuevo ciclo con él. Pero creo que es difícil, porque fueron dos equipos increíbles que han arrasado, han ganado muchos trofeos, y es difícil hacer un paragón, ¿no? Y hubiera ganado más si no hubiera venido el coronavirus. Pero bueno. Ah, puede ser. Pero bueno, Modesto, si querías comentarle algo a Juan Torena, preguntarle algo. Bueno, sí, quería preguntarle que él ha brillado en la liga más fuerte que existe en el mundo, la liga italiana. O sea, que ha ido a bailar a casa del trompo, como se dice. ¿Qué diferencia hay entre la preparación, el entrenamiento que tú hacías con el equipo cubano en los años que tuviste, 2003, 2006, con el equipo cubano, a la preparación que se hace en un equipo en Italia? Maestro, una pregunta muy interesante, que puedo hablar por horas esa pregunta. Realmente es mucha la diferencia, partiendo del presupuesto que desafortunadamente en el periodo que yo estuve en Cuba, lo único que hacíamos era entrenar, no podíamos jugar, teníamos que esperar que llegara un viajecito a Europa para poder topar, y si no llegara, si ese no llegaba, teníamos que jugar la Liga Mundial contra gente, jugadores, discúlpame, que están jugando a nivel mundial, que se están desarrollando, que están mirando a otro nivel, y nosotros
en Cuba, solo con los entrenamientos que teníamos jugando la Liga Nacional, desafortunadamente no podíamos ver la realidad del voleibol, lo que es el nivel de verdad. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos a ese nivel, Italia, la famosa Yugoslavia, Holanda, Bulgaria, que ganábamos un juego o dos juegos, era algo que yo veo ahora, ¿no? Que es increíble, porque nosotros jugamos con jugadores que tienen muchísima experiencia, jugadores que se preparan. Nosotros en Cuba estábamos ciegos. Nosotros en Cuba a veces lo único que hacíamos táctica era mirar un video, echar la videocaseta en un video de los equipos que jugaban y mirábamos 12, pero la táctica no existía. Era jugar fuerte, tratar de nosotros sacar bien para hacer el bloqueo, pero no había un estadístico, no había una preparación técnico-táctica, era muy difícil, era muy difícil. Y eso aquí en Europa no se ve. Eso aquí en Europa lleva una preparación de todo. Del adversario, dónde saca, dónde ataca, cómo se mueven los jugadores, después de punto 20 a quién va la pelota. Son detalles, ¿no? Que a lo mejor en Cuba ahora se están dando cuenta de eso, pero en la época nosotros no sabíamos eso. Entonces nosotros jugábamos a veces con los ojos cerrados. Es un modo de decir, ¿no? Con los ojos cerrados. Y no obstante eso, me recuerdo que en 2005 hicimos la Grande Liga Mundial. Cogimos tercer lugar. Momento. Vamos a llegar ahí, pero sí. Yo más sí. No, bueno, cada victoria. Me estoy atacando la historia, ¿no? Lo que yo viví en Cuba y lo que vivo ahora. Ahora, si yo te enseño aquí una preparación de un equipo nosotros contra el mismo Perugia, para decirte, dice, coño, pero ¿y por qué nosotros en Cuba no podemos hacer esto? Son detalles. El voleibol bien estudiado, y el voleibol ha cambiado mucho. El voleibol ha cambiado. Cuando yo jugaba en Cuba, eran muchos jugadores físicos y poco técnicos. Ahora hay jugadores físicos y técnicos. Quiere decir que el voleibol, antes, por ejemplo, existe un ejemplo banal. Cuando tú jugabas con equipo ruso, que tú tirabas una finta, un palo neto, caían en medio del campo porque no sabían cómo hacer, no sabían quién la tenía que coger, no sabían. Entre ellos se fajaban. Y ahora no. Ahora eso es un ABC. ¿Entiendes? No puede caer esa pelota porque esa pelota te cuesta perder un campeonato, te cuesta perder un C. Las cosas fáciles se hacen fácil. El contrario van a ganar, ok, pero tiene que ser las cosas difíciles. Y entonces es una serie de preparación que, desafortunadamente, o yo creo que ahora estos muchachos, con la entrada de Simón, bueno, y con la apertura que han hecho, creo que el equipo de Cuba puede incrementar, ¿no? Porque esto va a ser la diferencia también en un día de mañana para ellos, para poder llegar a este nivel. Porque no solo jugando aquí en Europa, porque ellos están mirando ya al mismo Marlon, que está aquí, que él representa a Cuba, Simón, y bueno, otros muchachos que están en Francia, creo. Ellos se están dando cuenta cómo es la preparación, cuál es el verdadero nivel. Porque en Cuba, desafortunadamente, en qué periodo es, no salíamos, no podíamos jugar, ¿me entiendes? Entonces, si tú no juegas, el voleibol va avanzando, tú vas para atrás. Claro. Entonces, cuando llegas a competir a ese nivel, no puedes. Entonces, cometíamos errores banales que nosotros, la presión, la inexperiencia, que no, por eso perdíamos. Claro. Donetsky, por favor. Bueno, sí, esto me adelanta mucho lo que decía ya, porque mi primera pregunta iba a eso, que ya no da resultado los jugadores probeta. Jugadores probeta, esos jugadores que hacemos yo le decía así, los jugadores que hacíamos en laboratorio en Cuba, que estaban guardados, y después los sacábamos al mercado a ganar. Ahora el voleibol da mucho por el juego en la cancha, como dice Osmani, y sobre todo por lo que diríamos el estudio. Osmani, antes de la pregunta quería decirte que aquí Daniel Castellani te está mandando felicitaciones. Castellani, el... Saludos. Sí, el director argentino que estuvo ahora dirigiendo a un cubano, Javier Concepción, en Polonia. Sí, lo sé, lo conozco bien. Sí, Osmani, vos te consideras no solo tu potencia está no solo en el trabajo físico, o te consideras que eres un estudioso del voleibol, dedicas horas al trabajo o cuando llegas a casa también mucho video, mucha información. ¿Cómo trabaja el Osmani? Mi hermano, eso fue al principio, te digo la verdad. Al principio, cuando yo llegué aquí, que empecé, bueno, salí de Cuba. Imagínate tú, llegué aquí, yo moría por el voleibol, ¿no? Yo miraba todos los videos de todos los equipos, reviso, Módena, jugadores, porque me gustaba, mi pasión, me gusta actualmente, ¿no? Pero ya después que empecé a jugar, no me gustaba mucho verme jugar, porque me venía la ansia, ¿no? No quería verme, ¿no? Al principio, pero bueno, son cosas que uno siempre ha tenido. Antes de la ciudad postía, cuando vi a mi mamá y mi papá, yo me ponía nervioso, le decía que no fueran, que lo vieran en televisión en el juego.
entonces era una cosa mía particular, ¿no? Pero no soy uno que estudia tanto el voleibol, sino la preparación mía, ¿no? Yo pienso que con el transcurso de los años he aprendido a cómo llegar bien al momento que tengo que llegar bien, cómo administrarme durante el año. Y yo pienso que tácticamente no tengo que hacer mucho, ¿no? Porque afortunadamente, yo siempre lo digo, la escuela cubana es la mejor escuela, porque todos los años salen muchachos increíbles, con tremenda técnica, con tremenda potencia, y eso hay que aplaudirlo, ¿no? Porque podemos hablar muy mal de Cuba, de muchas cosas, pero la escuela de voleibol cubano creo que es una de las primeras en el mundo. Y como yo salí de ahí, gracias a mis entrenadores, a todos los profesores que yo he tenido, tengo esa técnica, ¿no? Es una cosa mía personal. Entonces, cuando yo llego a Trento, Rado, que fue mi primer entrenador, me dice, mira, yo te conozco ya, yo te he visto jugar a la Liga Mundial, tú estás muy flaquito, tú tienes que meterle la presión física. Si tú incrementas un poco de peso y te empeñas a trabajar bien físicamente, tú no vas a tener problemas aquí en unos años porque tú la técnica la tienes. Y entonces en eso yo empecé a trabajar, porque de verdad que estaba flaquito, ¿no? Empecé a trabajar con las pesas, con un programa que me dio preparado físico y nada. Eso es lo que me ha llevado a mantenerme, ¿no? A este nivel, porque cada año el nivel está más difícil y los años pasan, ¿no? Entonces, para mantenerse tienes que tener una responsabilidad, llevar una dieta, tener una disciplina que no es fácil. Se dice fácil, pero en realidad no es tan fácil. Entonces, todos estos logros es debido a un sacrificio, ¿no? Un laboro que uno ha hecho o ha proyectado desde hace años. Sí, es impresionante porque estuviste casi tres años alejado de las canchas. Así mismo, ni me lo recuerde. Que... No, tranquilo, todos sabemos lo que sucedió, pero incluso a mí me tocó mucho porque era un equipo que venía de jugar una buena Liga Mundial, ¿no? ¿Sabes? Contra los búlgaros, perdimos lamentablemente, no perdimos, quedamos 10-2 en el 2006, pero... En casa de ellos la pifiamos mucho, o cuando perdíamos la pifiamos mucho, entonces no pudimos pasar a la final. Creo que esa final invitaron a Italia, que había tenido un récord peor que el de nosotros. Siempre invitaban, ¿sabes cómo es eso? Siempre invitaban, exactamente. Pero Juan Torena, ahora que me tengo la oportunidad de hablar otra vez, vamos a ver otro pasaje de tu... Sí, a ver, que los otros... compañeros, colegas, puedan hablar de la actualidad. A mí me gusta Juan Torena más de la selección cubana, porque yo por Cuba, tú sabes, aunque... Este sí me acuerdo, esto fue en Holanda, ¿no? Si no me acuerdo. En Holanda, no, esto fue en Belgrado, ya en la final del 2005, contra los... Bueno, imagínate tú... Perdimos. No, pero sí. Juan Torena, imagínate, cogí la que no era, pero bueno, sí, no importa. Que al final creo que ganamos 3-2 contra Polonia, si no me acuerdo. Exactamente, ¿no? Exactamente, no, y fuiste, bueno, imagínense, mira quién está ahí, ese era... Uno de los ídolos, Giva. Ese era, bueno, para la gente que está viendo el video, vamos a quitarlo, porque si no, sabes cómo se pone YouTube con los derechos de autor. Juan Torena, la Liga Mundial 2005 para mí fue un resurgir tímido, pero fue un resurgir del equipo cubano, porque en esa Liga Mundial nos tocó el grupo, fíjense, Francia, Italia y creo que era Serbia y Montenegro, creo que nos había tocado, o pues Bulgaria, creo que fuimos a Barna, Bulgaria. Y salimos de ese grupo vencedores, 7-5. Y en una de esas salidas a Italia, creo que perdimos a nuestro pasador, que venía muy bien, Javier González Fantón, que hoy juega en Francia. Un saludo para él, si nos está mirando. Y yo creo que, obviamente, Brasil era una máquina de jugar voleibol, aunque ese partido ustedes lo pierden 3-1 en la semifinal. Y creo que podían haber forzado un tie break. Lamentablemente, la inexperiencia, como tú decías... no era suficiente unos meses en Rusia o cosas así, ¿ves? Un acercamiento que hubo en ese año. Para los que no saben, en el 2004-2005, creo que fue la temporada esa, la Federación Rusa va a Cuba, ¿no? A buscar algunos jugadores. Entre ellos estaba el joven Juan Torena, que va a jugar su primera temporada profesional, si se puede decir así, en el UFA.
Entonces, después, ese mismo año, el Mundial Juvenil, que lo jugaste junto a, bueno, Robert Landy Simón. La India. Estará con nosotros. Y ese equipo venía muy bien. Aunque me dijeron que en el juego semifinal, los rusos ya te conocían y te habían estudiado muy bien y no fue una... El entrenador ruso era mi entrenador en UFA, en el club. Ya lo voy a imaginar. Pero bueno, salimos con la medalla de bronce. Tienes ese recuerdo, medallista de bronce de Mundial de la India 2005, juvenil. Y bueno, actualmente me preguntan mucho, Osmani, cuando viste a la selección, a jugar selección, voleibol de selecciones, supongo que estar en Río, haber ganado una semifinal olímpica, ¿no te lo creíste? O sea, ¿te lo creíste que ya estabas un paso de ser campeón? ¿O fue algo, ok, tengo la experiencia, no me voy a dejar no me voy a dejar emocionar mucho porque sé que mañana tengo, o pasado, tengo que salir de nuevo? Mira, te voy a decir una cosa. Yo tuve la fortuna, ¿no? De haberlo ganado todo a nivel de clubes, ¿no? Entonces, yo cuando yo fui italiano, que fue en el 2011, ya yo tenía en 2012 propuesta de aquí a Italia para jugar con la selección y yo siempre dije que no. Yo siempre dije que no con la esperanza de que un día de mañana Cuba, ¿no?, pudiera abrir los ojos, digamos así, y poder llamar a los jugadores cubanos que estuvieran en el mundo para poder representar a un equipo y poder jugar por tu patria. Después me di cuenta que eso no pudo ser posible por varias razones. Y no fue fácil, te digo la verdad, no fue fácil para mí tomar esa decisión, porque el sueño mío era jugar en las Olimpiadas, ¿no? Y entonces la única posibilidad que yo tenía era jugar la Politalia, porque ya los años iban pasando. Y entonces tomé esa decisión, hablé con mi familia y le dije, mira, yo no tengo nada en contra de la política, nada en contra de Cuba, es mi carrera deportiva, es mi vida deportiva y yo voy a tomar esa decisión porque yo quiero jugar en las Olimpiadas. Y mi hermano, te digo que es una cosa que nunca me voy a arrepentir porque el grupo me acogió lo más bien. Tú sabes, ¿no? Cuando tú naciste en otro país y vas a representar con otra nación, tú vas ahí porque supuestamente eres fuerte, entonces vas a dejar a uno el italiano se queda afuera. No es fácil inserirte en un grupo en el cual tú conoces a pocas personas, una federación nueva. Pero bueno, yo tuve el valor, ¿no? Y la serenidad de hacer mis cosas como siempre he hecho y darlo todo, ¿no? Para que ellos vieran que yo quería ir a la Olimpiada y quería representar a Italia. Y nada, y te digo que todo fue maravilloso, todo me fue muy bien. Las Olimpiadas para mí era un sueño. Cuando nosotros nos clasificamos en Japón, yo no voy a creerlo, yo estaba llorando de emoción porque decía, coño, no es posible que yo próximo año voy a jugar unas Olimpiadas, finalmente la vida me va a dar esa posibilidad. Y en Río, te digo la verdad, ya cuando vimos el grupo, dijimos, esto va a ser difícil aquí porque Italia no era los favoritos, y te lo digo de corazón, nosotros nunca pensamos en llegar a una final olímpica. Nosotros dijimos, le ganamos a México, le ganamos a Canadá y tenemos la esperanza de pasar para otro turno. Y a medida que fueron pasando los juegos, fuimos creciendo de nivel, fuimos jugando mejor, sin nada que perder. Ganamos el Girón, le ganamos a Irán en el cuarto de final, el juego contra Estados Unidos. Yo creo que Cuba, todo el mundo lo vio perdiendo 2-0, perdiendo el tercer set 23-22-18. Lo ganamos. La secuencia de Iván. Así mismo, y ganamos el TDR, mi hermano. Ya cuando yo vi que estaba en la final olímpica, yo no quería creerlo. Para mí ya era una experiencia única, ¿no? Porque yo tengo que ir a ver eso, yo tengo que estar con lo más grande, yo tengo que comer ahí con todo. Y si a eso le sumas que jugó una final, que te digo de todo corazón, mucha felicidad para Brasil, pero yo creo que esa es una oportunidad que yo me voy a repetir toda mi vida, porque yo estaba convencido de que nosotros podíamos ganar ese juego. Fue un trasero mentiroso, porque al final 25-23, 26-24, pero bueno, fue siempre un trasero, y no tuvimos la capacidad de poder ganar por lo menos un C para que el juego se pudiera alargar, ¿no? Y fue muy triste porque fue un mix, ¿no? Porque realmente estaba muy contento por lo que había hecho. Pero al final yo quería coger el oro, yo quería ganar las Olimpiadas. Es una cosa que Italia nunca ha hecho. Es una cosa que para mí era un sueño. A lo mejor me hubiera ya retirado ya con ese oro olímpico. Sí, no, aparte el juego. Pero era una ocasión que nosotros perdimos porque no tuvimos la capacidad
a lo mejor porque no nos imaginábamos llegar en el final, porque teníamos mucho pensamiento, emoción, pero al final se trata siempre de un juego de voleibol. Quien juega mejor es el que gana. Y sí, desafortunadamente ese día nosotros nos jugamos como habíamos jugado todas las Olimpiadas, es la verdad. No, Osmani, te voy a decir una cosa. Yo veo esas Olimpiadas y para mí el mejor equipo, integralmente, el que mejor jugó al voleibol, quitando la final obviamente, fue Italia. Ustedes le ganan a Brasil en la fase de grupo. Brasil casi clasifica a duras penas. O sea, eso con fue Francia el último día, así mismo. Es una cosa... Y anteriormente con Argentina, una pelota que salva a William. Del checo, creo, ¿no? Exactamente, un toque de Luciano. Segundo, la salva William y pero Brasil estuvo todo el tiempo en la cuerda floja. Pero ¿sabes lo que pasa, Osmani? Que Brasil lleva en la final olímpica desde 2004. O sea, no es que tú llegaste una vez y dijiste, estoy aquí, no. Esa gente... No, claro, aparte. Se preparan para eso. Que te interrumpe. Sí, como nos preparamos nosotros, pero ¿qué pasa? Que esa gente está acostumbrada a jugar las finales. Es lo que te digo. Tienen jugadores importantes. Nosotros no estábamos acostumbrados a jugar las finales. Bruno venía de perder dos finales consecutivas. O sea, es una cosa que no se podía perdonar porque su padre, para bien o para mal, era el entrenador de la selección. Y creo que de alguna forma... Los brasileños sentían esa que llegamos, pero que no lo alcanzamos. Solamente ver hace cuatro años antes, en el 2012, ganando 2-0, hace un cambio y pierde 3-2. Y pierde 3-2. Y nos ha pasado, nos pasó en el preolímpico con Canadá, que yo no sé si tuviste el juego, a lo mejor ya estabas durmiendo ya, pero yo sí lo vi y... No me digas eso, que yo después Y yo salí, creo, si Modesto no estaba en sintonía, el juego preolímpico del 2020, Cuba ganando 2-0 a Canadá. Igual. Desconectamos, se cae todo, se cae la balanza, la cuerda floja en la que estábamos y perdimos... 3 sets a 2. Pero disculpa que te interrumpe. Eso también fue con nosotros, nos pasó lo mismo. Para ir 2003, a Atenas ganando 2-0 a los contra americanos. Estados Unidos y perdimos 3-2, que yo quería morir. Él, no sé, parece que tenemos algo. Le pasó a Bulgaria con Brasil ahora. Y Bulgaria como local. O sea, le puede pasar a todo el mundo, Juan Torena. Es sí, el pero deporte. Nosotros nos ha pasado ya 3 veces. Nos ha pasado ya, Moisés. 3 veces ya no ha pasado. Entonces, bueno, nada. Modesto, si quieres... Sí, bueno, quería recordar una sola cosa. Osmani se debe acordar de la Liga Mundial 2005 con el equipo cubano. La Liga Mundial 2005, el equipo cubano logró la medalla de bronce. Tú fuiste un factor importante en ese bronce. Y... fuiste distinguido como el mejor receptor con un 72,94%. Una cifra realmente asombrosa. Creo que jugaste una gran liga en ese año 2005 con el equipo cubano. Sí, sí, es verdad. Jugué bien. Ese fue el año también que yo venía también de Rusia, ¿no? Quiere decir que me acostumbré, parece, a los saques rusos, que venía muy fuerte y la Liga Mundial... En aquel periodo no se sacaba como ahora, la pelota era diferente y como te decía antes, voleibol ha evolucionado mucho, no ha cambiado mucho. Y sí, me sentía bien y el objetivo mío en este equipo no era el ataque, era el recibo y el saque, porque hablando con Roberto me decía, aquí yo tengo a Puey, tengo a Portuondo, tengo a Henry, tengo varios jugadores que físicamente... Roberto García. Sí, Roberto García, el grande maestro, que le mando un saludo a Roberto si ve la entrevista. Y él me decía, tú tienes que darle equilibrio a este equipo. Tú tienes que sacar, tratar de defender, recibir, coger el mayor espacio en el recibo y verás que así podemos hacer un buen trabajo. Bueno, y ese era mi trabajo en ese momento y creo que lo hice bastante bien. Desafortunadamente no llegamos a la final, perdimos con un grande Brasil en aquel momento. Pero bueno, creo que ganamos un bronce que significaba mucho para nosotros, 3-2 con una grande Polonia, que sí. Jugaba todo el mundo en Italia prácticamente. Y bueno, ahí creo que fue que era prácticamente uno de los últimos juegos míos, bueno, con la Nacional, sí. Con la Liga Mundial de Cuba. Luis, una sola pregunta. ¿Te falta algo que en tu carrera deportiva hayas querido alcanzar y no lo has logrado aún?
¿Algún título sí, importante? Te digo la verdad, sí, el Mundial. No, he ganado 5 Mundiales por el club, pero no he ganado, no he tenido la oportunidad de ganar el Mundial con el equipo nacional. Tuvimos el año pasado, no, hace 3 años atrás ya, tuvimos el Mundial aquí en Italia con el equipo aquí, que fue en Torino, fue en Italia. Pero bueno, desafortunadamente perdimos la semifinal, los cuartos de final, no, pues discúlpame, los cuartos de final contra Serbia y no pudimos llegar a la semifinal, que era nuestro objetivo, y discutir una medalla. Eso creo que es la única cosa que puedo decir que me falta, ¿no? Pero bueno, yo vivo muy tranquilo en el sentido que he ganado, pero yo pienso que puedo seguir ganando, porque al final el voleibol es una carrera muy cortica, ¿no? No es como la pelota, que uno puede jugar no solo hasta que da. Si está bien al bate, puede ser que el voleibol, desafortunadamente, después que llega a 35, 37, ya físicamente no es igual, porque el salto es diferente, la velocidad del brazo es diferente. Y creo que toda esta experiencia, ¿no? Yo la llevo al equipo mío, a los jugadores jóvenes de la Lube, y creo que podemos seguir ganando. Creo que es un buen equipo. El año que viene, desafortunadamente, se nos va un grande jugador como Leal, va para Módena. Pero bueno, igual, el equipo va a seguir fuerte igual. Sabemos que el próximo año la liga se va a poner más caliente, porque vienen jugadores importantes. Pero eso es lindo, porque quiere decir que el nivel está creciendo y que Italia sigue siendo, para mí, la número uno a nivel mundial de Kiev. ¿Tú jugaste pelota en Santiago? Sí, más o menos. Yo sí, mi abuelo era fanático de la pelota, fanático. Siempre estaba ahí atrás de Tupén, en Santiago, me invitaba siempre, era fanático. Bueno, yo sí, un poquito entiendo bien la pelota y jugó un poquitico, pero no, lo mío es boli. Igual que mi tío quería jugar atletismo, back, no, esas cosas yo no. Creo que lo dijiste en una entrevista con los chicos de Palabolisti Brutti, una página bien sí, famosa, sí. Que te intentaron, ¿quieres el atletismo? ¿Corre y eso? No, bro. No. Me gusta, mira, el atletismo, cantidad. Me encanta ver la televisión. Ver la televisión, exacto. Eso fue lo que dijiste. Sí. Pero hay una entrevista, hay una entrevista que le hace la página de la Lube al preparador físico de la Lube. Y dice de los 60 metros de Osmani son espectaculares. Eso dice, sí. Dice que Osmani, la velocidad, que Osmani sí. Se perdió un triatleta tremendo porque físicamente dice que es envidiable. Y además envidiable no, velocidad un poquito. Hasta 100 metros, fue ya. Osmani, Luis, dime. ¿Quieres preguntar otra cosa? No, sí, le iba a preguntar a Osmani, que estaba hablando ahora de todo, de la escuela cubana de voleibol. Se sabe y se habla de los chicos jóvenes, que cada vez que vas a Cuba hay un espacio para estar con ellos, ¿no? Sí, yo siempre, cada vez que paso a Cuba, yo siempre paso a ver a Cervala vive, ¿no? Vive, lo conozco, estuvo conmigo. En el equipo nacional, el entrenador, le conozco a Ariel, el presidente, y paso siempre a saludar a los muchachos, inclusive me entreno. Si estoy mucho tiempo, me entreno con él, me dan la posibilidad de entrenar. Y eso nunca se olvida, bro. Eso, tú naciste ahí, ¿no? Tú saliste de ahí. Yo pienso que tú puedes ser quien tú seas, pero tú al final tienes que acordarte de tus raíces, de donde tú saliste. Y eso creo que es importante, es bonito reconocer y pasar, ver de dónde tú saliste. Ver cómo está la cosa, hablar con los muchachos, darle algunos consejos, porque al final, sí, yo Manny Montorena, todo, he ganado todo lo que he ganado, pero yo salí de ahí, yo salí de Cerro Pelado, salí de la Sala Nueva, ¿me entiendes? Y son cosas que nunca me voy a olvidar, porque ahí fue donde yo aprendí a hacer todo lo que sé ahora. Seguramente ahora tengo más experiencia, tengo más nivel, como si deportivamente, ¿no? Para entender las cosas y una cosa, antes que en Cuba yo no sabía mi cosa, porque estaba ahí no entendía por qué se hacía esto, por qué esta preparación, pero por qué hacen esto. Pero bueno, ya estando aquí he aprendido muchas cosas y cada vez que voy allá voy a visitarlo, y si tengo que darle un consejo, le doy un consejo, como hice con el PIB en Centro Olímpico, hablé con ellos. Pero nada, yo espero que Cuba siga desarrollándose y que estos muchachos puedan seguir con este acuerdo, ¿no? De poder jugar, porque el nivel es este, lo quieras o no, tiene que estar en el nivel para poder seguir adelante. Si no, entonces va a pasar lo mismo que pasó años atrás, que la gente quiere irse, los muchachos no quieren seguir. Cosas así, es difícil, ¿no? Porque cada uno piensa diferente.
pero yo pienso que si Cuba sigue dando estas posibilidades a estos muchachos, yo pienso que todo el mundo quiere jugar por Cuba, van a seguir jugando hasta que se clasifiquen para las Olimpiadas y puedan ganar, porque se los deseo, de verdad, se los deseo. Tienen grandes grupos, grandes talentos y varios muchachos, el mismo Marlon que está aquí conmigo, es un muchacho que tiene mucho talento, es muy joven, es bravo, y yo pienso que si trabaja duro va a ser uno de los mejores jugadores de mi rol, ¿no? Puesto 4, auxiliar. Entonces, en este sentido, Osmani, ya hemos hablado casi, ya llevamos una hora ya, faltan 12 minutos, pero creo que para todo el mundo, y creo que es pertinente saber esto, ¿no? Después de ganar más de 30 títulos, de darlo todo, ya sea por la selección italiana, cubana, Trentino, Halbank, tú di el nombre. Siempre sabemos que te entregaste siempre te entregas, ¿no? Pero, Osmani, ¿cuánto tiempo más crees que te queda en el tanque? ¿Cuánto más te queda? Porque vimos a un Osmani ya que en uno de estos sets ya casi no se podía levantar y jugó con el corazón. Y es una cosa que no solamente a los deportistas, a los jóvenes, sino a cualquier persona que ejerce una profesión, es una cosa que inspira a seguir, aunque no queden fuerzas, aunque el resultado sea adverso. Lo que haces en la cancha, simplemente ya más allá del físico y de la edad que tienes, es de verdad que lo haces con el corazón. ¿Y cuánto tiempo más crees que puedes seguir jugando así? Bro, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Como le decía ahorita el maestro Agüero, tú puedes jugarla hasta que tú te sientas bien, ¿no? Desafortunadamente, el voleibolista, después que pasas los 35 años, si no te mantienes bien, como decía anteriormente, físicamente bien, con una dieta asequible, trabajando duro, es difícil tener ese nivel, porque tú puedes seguir jugando hasta los 40 años, pero puedes ir en A2 y 1, ¿me entiendes? Yo eso no quisiera hacerlo. No. Yo quisiera mantenerme siempre en este nivel, que sé que va a ser difícil porque cada año soy más viejo, cada año el nivel se alza más. Pero bueno, yo creo que con mi experiencia y con mi trabajo yo pudiera jugar 2 o 3 años más. Espero, ¿no? Pero es una cosa que es impresionante. ¿Y en selecciones? ¿Y en selecciones no. También? No, este año. Ya este año terminé. ¿Después de la Olimpiada ya? Sí, finalmente se puede ir a los Juegos Olímpicos. Ya yo después termino con la selección y dejo espacio a los muchachos jóvenes que vienen y ya me concentro solo en lo que es el club. Siempre lo ha dicho, ya no soy un ragalcino, esa palabra. ¿No? Que... y después de la, ¿no has pensado en después que te retires técnico, preparador? No. Descansar, Juniaki, descansar, no, que no, eso no merece. Pero hay quien dice, sí, yo sigo la pasión y me gustaría entrenar o trabajar con juveniles o cosas así. No, yo no me veo mucho como entrenador, como dirigente. No es una cosa que... Porque al final es lo mismo, tienes que seguir viajando, tienes que seguir con el equipo y quiero dedicarle tiempo a mi familia, a mis hijas. Quisiera hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa que me permita más tiempo estar con ellos, porque si no tiene que estar siempre... con el equipo, que dirigente igual, tienes que seguir viajando con ellos, estar siempre en los partidos con ellos. Y no es la vida de jugar porque no te entrenan, pero el empeño es grande y te lleva mucho tiempo. Y eso realmente no lo quisiera para después de mi carrera. Ronald, para hacerle ahí dos rápidas. Primeramente, los 4 cubanos que estuvieron en la Luve este año, si tuvieras que definir rápido a cada uno, ¿cómo lo ibas a definir? Por ejemplo, no sé, Marlon, el bailador, el serio, no sé. Marlon jodedor, como se dice a los cubanos. Usted es joven, ¿me entiende? Es un muchacho que salió de Francia, estuvo en Francia el año pasado, está teniendo oportunidad de estar aquí. Y era como decir el junior, ¿no? El junior del equipo, ¿no? Y sí, es un muchacho que se divierte cantidad de entrenamientos, siempre está jodiendo, siempre está bailando, le gusta el reggaetón. Viene con ese de Cuba, ¿no? Tú sabes, el reggaetón, el baile. Simón es el central más fuerte del mundo. Y si lo ves en su casa, se pasa todo el tiempo jugando PlayStation. Yo no entiendo. Sí, cómo lo veo atacando. Ahí en Instagram. Lo veo. Así mismo es fanático jugar. Todos los días lo ves ahí con De Checo comprando cosas nuevas para el juego, comprando. Pero bueno, eso es un hobby, ¿no? Que lo divierte. Y Leal es el más serio de todo porque no habla tanto. Pero no, igual es mi hermano y es un grande jugador. Creo que en este momento es uno de los mejores auxiliares que tiene
que tiene el mundo, es él. Y nada, desafortunadamente, como te dije, se va para Mora, pero bueno, le agradezco por todo lo que hizo por nosotros, por el equipo, porque tuvo 3 años aquí, lo dio todo. No obstante, la dificultad nos hizo ganar también, porque eso es lo bueno, ¿no? Que el equipo de nosotros es como una familia. Cuando tú juegas mal, entre nosotros nos damos ánimo y vamos para arriba, no te preocupes, que la próxima va a ser mejor. Y eso es bueno, porque te da, ¿cómo decirte la palabra? En español. Con sapevoleza italiana, en español no me acuerdo. Conciencia, ¿no? No. Sí, un poco de conciencia, ajá, conciencia y sabemos que lo podemos hacer. Eso es lo bueno, porque hablamos español también con Lucho. Y a veces en el juego los demás nos entienden, pero nosotros nos entendemos. ¿Me entiendes? Pero responsabilidad. Ya no tenemos, yo creo que es responsabilidad. Con responsabilidad. Es que lo motiva. ¿Y Juan Torena? Bueno, yo decirle el capitán, ¿no? El que el capitano. El capitán del Vasco, sí. El que tiene que siempre más responsabilidad. El que tiene que dar la cara cuando se pierde, cuando se gana. Aquí me está diciendo. Aquí me está diciendo mi pareja, que es traductora de italiano, que es conocimiento. Ah, eso mismo, ajá. Bien, perfecto. Entonces, nada, capitán, que hable a los muchachos, darle ánimo y salir adelante, ¿no? Así que yo creo que el capitán es uno que tiene que dar el ejemplo. Aunque si a veces no es que yo sea ese ejemplo, ¿no? Pero no, creo que con los años he adquirido bastante responsabilidad y los muchachos ven en mí eso, y eso es bueno, eso es bonito. Simón me dice que yo soy el alma del equipo. Yo no estoy de acuerdo mucho con eso, pero bueno, él siempre me lo dice siempre. Cada vez que yo juego bien, los muchachos juegan bien. Si yo juego mal, el equipo juega mal. Eso es una cosa que... Yo estoy de acuerdo con Simón. En el último partido, lo dice Ronald ahí, vos te creo que te doblas el tobillo o algo de eso, y después haces una secuencia de saque que levanta completamente al equipo. Y bueno... Aquí sí, gente preguntaba que si Osmani irá al Mundial de Rusia. Señores, ya lo dijo Osmani. Después de los Juegos Olímpicos, no. Si es que hay Juegos Olímpicos. Así mismo. Tierra. Finito. También preguntan cuánto hacen 60 metros. No, en 100 metros. En 100 metros. 100 metros hice, creo que 13 segundos, algo de eso. 13, sí. Los que quieran ver Osmani la próxima temporada, ya saben, vayan a nuestra página, como en Spy, estará como siempre en los juegos. Y una última cosa, Osmani, antes que, bueno, viene ahí. Bien. Simón ya. Okay. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que tomaste en tu vida profesional? Para cerrar ya, o sea... La decisión más difícil, mi hermano, fue venir para acá, para Italia, porque no era fácil. A mí cuando me sancionaron yo estuve muy mal al punto de pensar de dejar el voleibol, ¿no? Porque era una ilusión muy grande, y gracias a mi madre, a mi familia, no sucedió, ¿no? Y me dijeron, eso es lo que tú sabes hacer, eso es lo que tú haces mejor, tú naciste para esto, así que continúa con tu futuro, prueba a realizar tus sueños y sigue adelante. Y para mí fue muy difícil dejar todo allá y venir para acá, hacerme una nueva vida, porque tú sabes que aquí esto no es Cuba, aquí estás solo, estaba solo, una experiencia nueva, en Trento, que yo no conocía a nadie, un club buenísimo, pero está tremendo frío, mil cosas que no fue fácil, pero bueno, creo que fue la decisión justa para mí, y nada, el destino ha demostrado que hice bien en tomar esa decisión. Ahora, señores, Osmani Juan Torena, bueno, voy a hacer un alto aquí, pero no quiero que te vayas porque lo ves todos los días, casi siempre. Pero es una amistad tan grande que yo quiero que porque lo que significa Simón para todos los cubanos, como lo que significas tú para cualquier fanático del voleibol cubano y mundial. Simón, que está como el vino, ¿no? Cada año que pasa es increíble el soporte que le da al equipo. Recordemos nada más con la situación del COVID, que llegó infelizmente a la Lube Chivitanova con Leal fuera y De Checo también. Tú y Simón multiplicaron esfuerzos y le ganaron a un buen equipo como el Módena. Y también le dieron tiempo a Lucho y a Leal contra un equipazo como es el Trentino, que nunca se rindió. Pero bueno,
Señores, ahora con nosotros, Robert Landy Simón, quien para mí, además de un amigo, es considerado el mejor, ¿no? Creo yo, central de la actualidad. Y con permiso a todos, yo sé que a él no le gusta, ¿no? Pero el mejor central de todos los tiempos. No sé cómo lo verá. Mírala ahí. Mírala ahí. Chiqueno, te veo hacer. ¿Dónde está metido? Esto aquí, ¿no es? Ah, ahora sí te veo. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Cere, que volado. ¿Dónde está metido? En caos. ¿Y todo aquí en la casa? Ah, Cere, no, no, ya, ya. Quería verte. ¿Me voy ya? ¿Hasta cuándo? Toma agua, ¿eh? Bueno. Bueno, nada, Osmani, muchas gracias. Seguramente, obviamente, que nos ha quedado seguramente muchas cosas. Espero que cuando lleguemos a, no sé, 5.000 o 10.000, lo podamos celebrar contigo o el año que viene. Está bien, porque, hermana, no, mira, yo voy a pensar más allá. Si vuelves a ser medallista con Italia, que nada es imposible en esta vida. Vamos a estar apoyándote ahí. Y bueno, a Leal y a León, la batalla va a ser durísima. Creo que es más difícil que en Río. Pero bueno, somos cubanos y la suerte está echada. Nada, mi hermano. Ya ok, sabes. Bro, coño, gracias a todos ustedes por la entrevista y nada. Y Modesto, Yubunieski, por favor. Maestro, gracias. No, gracias a ti por dedicarnos estos minutos, de verdad. Me ha alegrado mucho conversar contigo y te deseo éxito. Gracias, mi hermano. Lo que te queda de carrera, que ojalá que sea mucho. Muchas sí, gracias. Te digo que hay que terminar bien. Así mismo, así mismo, así mismo. Así bueno, mismo. Por mi parte, para Osmani también, agradecido de conversar con él. Ahí en Instagram veo también tiene una familia preciosa, tiene dos niñas ahí, que la mayor para está mí, acabando, si no, sí, la mayor, una artista natural, veo todos los posts de Instagram, y que mucho éxito y prosperidad y futuro, que es lo que le deseamos a todos los coterráneos. Bueno, gracias, mi hermano. Gracias a todos ustedes. Y nada, estoy aquí disponible cuando quieran hacer otra entrevista. Así que, chao. Bueno, pues, Pink. Dale, Puchi, dale, mi hermano. Dale. Y bueno, señores, llegamos a la segunda parte de este live especial con los... bueno, Simón, bicampeón de Italia. Una carrera que se asemeja mucho a la de Osmani Juan Torena, con la salvedad de que él sí nunca ha ido a una Olimpiada. Es el sueño imposible, ¿no? De un jugador que entró muy joven a la selección, Modesto lo sabe, también lo vio entrar en las filas del equipo Cuba, y es un jugador que lo considero un amigo, y si él me deja, ¿no? Un hermano, ¿por qué no? Es un jugador que me dio su amistad desde que llegó aquí a Italia, y Robert Landy Simón, la verdad que cada año que pasa, hermano, me resulta difícil ver cómo te superas cada día, Simón. Y eres un ejemplo para todos los cubanos. Y doy gracias que pudiste regresar. El único que pudo regresar a la selección fuiste tú, de esa generación prodigiosa, vamos a decirlo así. Y que siempre me dice, no te pongas poético, que todavía no hemos hecho nada. Vendrán cosas mejores, ¿no? Entonces, no hemos logrado nada todavía. Nada, Modesto, Yubunieski, con ustedes, bueno, Robert Landy Simón. Gracias, mi hermano. Primero que nada, gracias por las palabras bonitas que siempre estás diciendo. Bueno, pues me da mucho gusto compartir contigo, Robert Landy. Hace mucho tiempo que no te veía. Desde que estaba en el equipo cubano, me alegró mucho que regresaras otra vez a integrar el equipo Cuba, que lamentablemente no pudo lograr la clasificación, pero un gesto muy bonito de verdad de tu parte. He estado leyendo alguna gente que ha hablado de ti, y uno de ellos es Bruno Resende, el brasileño. Dice con muchas cosas bonitas sobre ti, de verdad. Creo que coincidieron ustedes en un equipo italiano. Aquí. El año pasado jugó 2 años aquí. Jugó los 2 primeros años cuando llegué. Exactamente. Y te dirigió, ¿no? Bruno jugaba conmigo, el hijo. Exactamente, el hijo. Jugaba contigo.
el equipo Civitanova ese italiano fue dirigido por... Bruno, el hijo de Bernardo, sí, jugó, pasador, jugó junto a... Junto conmigo. A Simón. No, Bernardo nunca... Bueno, ahora supimos recientemente que va, después de muchos años sin entrenar fuera de Brasil, va a ser entrenador de la selección francesa cuando se acaben los Juegos Olímpicos. Pero no, fue Bruno... Masculino. Fue Bruno, el hijo, quien jugó como pasador al lado de Robert Landi Simón. Exactamente. Tiene muy buena opinión de Robert Landi. Quería, bueno, hablar... de, por ejemplo, la Liga Mundial 2010, donde Robert Landi tuvo una de sus mejores actuaciones, 71% de efectividad en esa liga. ¿Te acuerdas? No, sinceramente no me acuerdo mucho de ese tiempo. No, sé que fueron dos años muy bonitos, porque 2009 y 2010 fueron dos años muy bonitos con el equipo nacional. Ajá. Porque me acuerdo que sí, estuve... O sea, me sentía bien identificado con lo que estaba haciendo y sé que conseguí expresar mucho de lo que estaba haciendo. O sea, yo soy uno que me gusta mucho entrenar, me gusta mucho los desafíos. Y en ese tiempo me sentía muy bien y entonces sé que jugamos muy bien. Primero, jugamos muy bien como equipo. Y segundo, individualmente, pienso que me sentía en una gran forma y lo estaba demostrando, ¿entiendes? Entonces, después de eso fue que me fui, pero sí, 2009 y 2010 fueron dos de mis años, que para mí, de mis dos superaños en el equipo nacional, como digo yo. Bueno, hablaba de la preparación ahora, Juan Torena. Quería preguntarte también la diferencia en la preparación entre el equipo cubano y lo que has hecho, sobre todo en la liga italiana, para muchos la más fuerte del mundo. Pienso que son dos preparaciones diferentes, porque aquí tú te preparas para jugar, ¿entiendes? Preparas para tratar de tener un campeonato bien, bien largo, y creo que la preparación al inicio es algo importante. Pienso que hacemos mucho físico al inicio para tratar de como decía el otro entrenador que nosotros teníamos, de Giorgi, que tú tenías que crear tu base ahora para tratar de llegar al final lo mejor posible. Y al final, quien llegue de mejor manera posible al final es seguramente quien más posibilidades tiene de ganar. En Cuba teníamos una preparación diferente, porque al final en Cuba no jugábamos contra nadie, teníamos que hacer entrenar todos los días. Entonces, creo que la manera de preparar los entrenamientos creo que es una manera muy diferente, porque... te preparas para solamente una competencia, la Liga Mundial. O, si en ese caso, si hay algún mundial, que es cada año, ¿entiendes? Entonces tienes que hacer una preparación pensando físicamente para poder estar más o menos, equilibrar la balanza, como digo yo, equilibrar la pesa, porque, o sea, todos aquí juegan todo el año, tú llegas que no juegas con nadie, contra ellos tienes que tener algo por encima para poder más o menos que la pesa esté más o menos pareja, porque si no, es difícil, porque aquí en Italia, no solo en Italia, en todos los lugares donde he jugado, los equipos son superiores técnicamente. ¿Por qué? Porque trabajan mucho técnicamente y porque juegan, ¿entiendes? Entonces, a jugar consiguen desarrollo de cada jugador con respecto a antes, ¿entiendes? Se van desarrollando. En Cuba llega un momento que nosotros nos vemos todos los días, entonces no es que cambia mucho. Claro. Luis. Hola, Simón, acá nuevamente contigo. Otra vez ya eres parte del principio. Iniciamos contigo, ¿te acuerdas? Que cuando el programa empezamos, bueno, tenemos aunque sean 1050 suscriptores y vamos ahí remándola. Simón, sobre todo espectacular, no hay otra palabra, espectacular este playoff de la Liga Italiana. Yo creo que batiendo récords, ahí en los chats todo el mundo ya te pusieron un denominador sin Monster. Eso viene rodando ya desde Corea. Ya. Y entonces ahora los brasileños se han hecho eco de esa cantidad.
gracias por ayudarnos. No sabes los debates de Ronald y míos ahí en, con los brasileros, porque que si Simón, que si el bloqueo, al final Simón entre los tres mejores bloqueadores de la liga italiana. Aunque reconocemos, como decías al principio, no soy bueno bloqueando, bueno. No, verdaderamente no soy bueno bloqueando. Pienso que el bloqueo es el fundamento que para mí es más difícil. Es difícil porque tienes que tener primero una lectura, que pienso que nosotros como cubanos base tenemos poco de eso, porque aquí desde niño enseñan a todos estos muchachos lo que es la lectura, o sea, la lectura del juego. Uno al final reacciona por instinto y también porque estadísticamente a veces los levantadores ayudan un poco. Pero hay levantadores que por mucho, aunque si los estudias mucho, al final en el juego te hacen siempre todo lo contrario a lo que tienen estudiado, ¿entiendes? Y entonces es difícil el bloqueo por eso, porque por mucho todos los juegos son diferentes y hacer un bloqueo, a ver, me puedo meter, no sé, 3-4 juegos sin hacer un bloqueo, ¿entiendes? Es difícil por eso. Pero uno siempre intenta, ¿no? Y más cuando cuentas que era el playoff. Y nada, pues sucedió y yo contento, ¿entiendes? No, claro. Vos contento vos contento y nosotros también con esa actuación. No sé si miraste la estadística, claro. Si sos de mirar la estadística además de jugar play, porque la estadística, mejor puntuador en el playoff, mejor en saque, mejor en bloqueo. Además de que este año rompiste récord, que seguro después Ronald va a hablar de todo eso, como el central con más 6 en ligas italianas. Es decir, que fue un año para Simón bastante, quitando lo que pasó de los Juegos Olímpicos, pero fue una temporada y ese pasaje de la Champions, pero en sentido general, en lo personal, fue un año donde, como decía Ronald, como el buen vino, entre más tiempo mejor, ¿no? Mientras más viejo. Y después no. La palabra viejo no. Viejo no, como decía mi abuelo y mis abuelas, viejo es un trapo a la cocina. No. Entre más experimentado, más experiencia. Pienso que fue un año bonito. Sí. Como decía antes, o sea, este año fue bonito. Primero porque ganamos. Si no ganábamos, no iba a ser bonito. Porque cuando tú ganas, siempre la sensación es súper buena. Las estadísticas las miro poco, no soy muy estadístico. Pienso que son números, ¿entiendes? Que al final se resumen y pienso que lo que más cuenta en todo es ganar. Si tú ganas, estadísticas siempre son segunda opción. Si pierdes, seguramente se miran las estadísticas, pero no tienen tanta motivación. Porque al final, sí, hiciste grandes números, pero al final perdiste. Y si ganas, no miras las estadísticas porque estás festejando el triunfo, ganaste. Sí. O sea, lo pienso así, pienso que es mi manera de pensar, pienso que estadísticas para mí son una cosa, o sea, pienso que pienso más a cómo ayudar al equipo para poder ganar, eso es lo que se queda, o sea, lo que me motiva, o sea, yo trabajo para ganar, nos estamos 10 meses entrenando y jugando todo el tiempo para cuando llegue momentos bonitos y podemos ganar, es lo que uno disfruta. Si hago 3 puntos y ganamos, soy contento, porque te digo, no sé, en el último juego no es que jugué muy bien, pero ganamos. Y yo feliz y contento. ¿Por qué? Porque ganamos. Porque al final fue un playoff largo, tuvimos muchos problemas y conseguimos lo que fuimos a buscar, ganar. En Copa Italia llegamos con muchos problemas y ganamos también. Entonces significa que siempre y cuando tú ganes, siempre estás feliz. Si pierdes, no miras estadísticas. Si ganas, puede ser que las mires, pero no estás pendiente de las estadísticas. Así que estás pendiente más a qué, a festejar. ¿Por qué? Porque ganaste. ¿Es este Simón? Sí, Modesto. ¿Ibas a decir algo? ¿Sí? ¿Modesto? ¿No? ¿Cómo? No, que si ibas a decir algo. Que no te escuché. No. Bueno, no te escuchaba ahora. Robert Landi ha sido de los pocos que ha tenido oportunidad de jugar en Europa, en Asia, en Sudamérica. ¿Cómo ves la diferencia entre este tipo de voleibol de las tres zonas geográficas estas? Bueno, seguramente Europa es la primera. O sea, sin duda ninguna. No tengo duda ninguna de que si quieres volverte un grande jugador, tienes que estar aquí en Europa y tratar de hacerlo aquí. Porque aquí es donde están los mejores clubes del mundo, están los clubes más competitivos, está la Champions League, está
la chef, que si no es una de las mejores, tiene mucha importancia. Están todos los equipos más fuertes del mundo, aunque no puedes descontar que en América hay dos o tres que también son fuertes, pero no se comparan, ¿entiendes? Pienso que aquí en Europa está el nivel, está el alto nivel de vóley, porque todos los jugadores extranjeros vienen a jugar aquí. Y haber tantos extranjeros en los equipos significa que el nivel automáticamente sube, porque al final son casi todos los mejores del mundo. O están la mayoría de los mejores del mundo, entonces automáticamente sube el nivel. Y eso es lo bonito que tiene aquí. Pienso que las ligas son diferentes, sí, todas tienen su manera de competir. Tipo en Corea, tienen un solo extranjero por equipo, y de la manera que se juega allí tienen su competencia. ¿Por qué? Porque todos los equipos son más o menos parejos, porque al final tienen un extranjero que puede o no hacer la diferencia, pero al final quien hace la diferencia son más los coreanos que tienen en tu equipo que los mismos extranjeros. Porque los coreanos, tienes coreanos que no juegan bien y no ganas nunca. Tienes coreanos que juegan más o menos y tienes mucha chance de ganar. Entonces, y en América, en Brasil, cuando jugué en Brasil, jugué en Saba y pienso que la liga brasileña tiene su nivel, no se lo menosprecia, pero no es de los primeros niveles del mundo, y más ahora que en estos años han salido muchos jugadores de Brasil, ¿entiendes? Pero en Europa es siempre el mejor lugar para desarrollar a cualquier jugador joven que esté saliendo. Pienso que Europa es el primer lugar donde tiene que venir. Ya. Efectivamente, yo creo que, como decía Junieski, me di la tarea, ¿no?, de buscar quiénes eran los centrales que habían marcado más aces en una temporada en todas las competiciones, ya sea playoff, regular season. Y bueno, el récord lo tenía Alessandro Fei, un conocido de la afición cubana, y Franz Granborca, compartido, con 64 aces en toda la temporada. Robert Landy Simón acabó la temporada con 70 aces, pulverizando el récord de estos dos grandes jugadores que marcaron una época para sus respectivas selecciones. Incluso, ¿recuerdas que a principio de temporada me preguntaste así, cuál era mi récord anterior? Bueno, fue la segunda temporada en Piacenza y dije, no, tú vas a hacer más aces que León. Y dice, calma, no seas loco, vamos a trabajar y a lo mejor podemos hacer algo bonito, ¿no? Esa es la palabra que siempre dice, ¿no? Pero salió sin tú quererlo, simplemente jugando tu voleibol cada día. Y son 70 aces que va a ser difícil para cualquier central batir ese récord. Pero bueno, ¿sabes cómo es esto? Siempre sale uno, algún día saldrá otro mejor que Robert Landy Simón. Pero por en cuanto, tenemos a nuestro Robert Landy como el recordista, ¿no? Y obviamente, Junieski mencionaba que terminaste como uno de los mejores bloqueadores. Bueno, Simón, a ver, terminaste con 88 bloqueos en una temporada, en todas las competiciones, no solamente en liga. Fuiste el primer lugar también, si no lo sabes, fuiste el primer lugar también y ha sido, para gente que le dice que tú no bloqueas, yo creo que eso, si no se adquiere al principio, se adquiere cuando maduras lo suficiente, ¿no? Y también es una cuestión de suerte, porque como bien me dijiste una vez, es necesario tantas cosas para bloquear bien espacio, tiempo de la pelota. Bloqueo física, prácticamente. Y después que el atacante se equivoque, si no se equivoca, tampoco lo vea. Sí, porque mucha gente ahora lo que se hace mucho es atacar hacia el fondo de la cancha. Atacan afuera, atacan a la tribuna, casi te toca. Sí, claro, a la punta del dedo y que se vaya. O te atacan suave contra el bloqueo y recuperan la pelota. Bueno. Exactamente, que no todo es voy duro a la pedra, como digo yo. Eso es una cosa que es mal que tenemos nosotros los cubanos, que poco a poco se va a ir perdiendo, ¿no? A medida que nos pero vayamos. eso es bueno, porque eso te enseña. O sea, tú vienes con esa mentalidad de Cuba, aquí te enseñan otras cosas que te aumenta a tu ¿cómo se llama? A tu arsenal. Pienso que tú llegas de Cuba atacando fuerte, aprendes a atacar fuerte y nada, o sea, al final aquí los jugadores, tipo en Italia, saben hacer eso desde niño, pero
tienen una diferencia, que solo saben hacer eso. O sea, atacan fuerte, pero no, seguramente no tienen la capacidad de ataque que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos pasamos la vida entera atacando fuerte. Ellos no, ellos desde chiquitos empiezan a trabajar contra el bloqueo, atacar fondo afuera del campo, atacar contra la última mano de la izquierda, contra la última mano de la derecha. Son cosas que te enseñan aquí, nosotros no. Nosotros nos ponen la neta y se ataca. Y tienes que atacar fuerte, porque en el momento que tú haces una finta o haces algo que no haces el punto, los mismos jugadores te comen. Entonces, tienes que atacar fuerte. ¿Entiendes? Exactamente. Luis, si querías preguntar algo ahora. No, a Simón, a ver, la temporada, como vos dices, fue bastante productiva y esta es una pregunta bastante compleja y difícil. Ese juego, esa semifinal de la Champions, ¿qué pasó por la cabeza de Simón? ¿Qué pasó con todo el colectivo? Ese último partido que logran remontar como visitante 3-0 y ese último set. ¿Cómo fue todo eso, la interioridad de todas esas cosas? Son cosas que pasan en el vóley, ¿no? Pienso que jugamos bien, jugamos súper bien ese juego, estuvimos adelante todo el tiempo hasta en el tiebreak, estuvimos pues, 2 puntos adelante, creo que 13-11, si mal no recuerdo, o 12-10. 12-10 estaba. Y no pudimos terminar, no pudimos concluir el juego. Pienso que son cosas que pasan. El equipo de Polonia demostró que estaba en buena forma y que no tenían ningún motivo a ceder y no cedieron en ningún momento y ganaron. Tuvieron una victoria bonita. Ellos tienen mérito también, porque defendieron muchas pelotas, defendieron pelotas importantes, sacaron bien y bloquearon bien. Prácticamente hicieron todo lo que tenían que hacer y al final perdieron 3-0, pero tuvieron una victoria. Pienso que el key fue cuando nosotros jugamos aquí en casa. No teníamos que haber permitido llegar a un Golden Set, porque el Golden Set es un set que sucede de todo, ¿entiendes? Y siempre ha sido así, siempre ha sido complicado ese Golden Set, porque muchas veces he visto en el pasado, tipo, no sé, equipos que han ganado en casa 3-0, han perdido fuera y han ganado Golden Set. Así, ¿entiendes? Sí, es peor que un tiebreak convencional, ¿no? Okay. Exacto, porque tipo, no sé si te recuerdas Michael Sánchez cuando jugaba en el Locomotiv. Fue a jugar con Galatasaray, me parece, y ganando creo que el juego, perdió 3-2, tenía que ganar solo un C, me parece, perdió el S y perdió el DC, perdió los 4 C seguidos. Sí, no, era así. Por eso, bueno, nada, yo siempre lo dije. En juegos de segunda de dos juegos, o sea, en eliminatorias a dos juegos, el juego que tienes que ganar siempre es el de tu casa. Y, sí, y ahí se perdió una buena chance porque, bueno, yo creo que ese, sin quitarle mérito a los otros equipos que los vencieron a ustedes en toda la temporada, como el Trentino, yo creo que esa derrota fue la que más se sintió porque cuando ustedes pierden contra el Trentino allá 3-0, no importaba. El Trentino no, se quedaba final, en su lugar y ustedes también se quedan. Ustedes no. Exacto. No tuvo ningún significado. Pero bueno, sí, fue algo que hubiera sido una segunda Champions. Y imagínate, con la pandemia perdimos también muchas oportunidades. Pero bueno, lo importante, Simón, es que ahora viene una generación nueva. Que viene pisando fuerte, tú has podido ya conocerlos y creo que cada vez más, cada vez que pasa más el tiempo, escuchan tu consejo. Escuchan, y tú me dijiste que eran buenos, algunos son buenos escuchando. Y es una cosa que va a ser necesaria para los años que vengan, ya cuando tú no estés, que un grupo de jugadores tome el testigo, ¿no? Y si a lo mejor no son como, porque ya, todas las generaciones no pueden ser iguales, pero si tenemos la suerte, ok, pero si a lo mejor no llegan a ser como ustedes, vamos a decir, por lo menos que tengan una base, que tú les des un legado, ¿no? ¿Qué piensas de los muchachos que vienen ahora, Marlon, que sobre todo que los tienes ahí, y Miguel Ángel López, Melgarejo, Ruami, Osoria, o sea, dijiste algún tiempo atrás que necesitaban tiempo. ¿Crees que con algún tiempo
pueden llegar yo a... Yo pienso que esos muchachos tienen grandísimo potencial y posiblemente pueden llegar a ser mejor que nosotros, ¿entiendes? Porque al final vienen de la misma escuela, ¿eh? No es que vienen de una escuela diferente. Lo único que puede ser que el proceso sea diferente porque ellos no juegan ninguna competencia importante. Nosotros teníamos la Liga Mundial, que en ese tiempo, gracias a Dios, nos daba para jugar una vez al año, pero teníamos la Liga Mundial y jugábamos una vez al año la Liga Mundial. Si viste ahora, tipo Miguel Ángel jugó bien en Brasil, Mengarejo jugó súper bien, Roami está jugando, jugó bastante bien las finales, Osorio jugó bien, o sea, Marlon no tuvo la oportunidad de jugar, pero te digo, yo se lo digo a Marlon todos los días aquí. Ahora cuando tú llegues a Cuba, tú vas a ver tu diferencia con respecto a los demás. O sea, tú, para mí, vas a estar por encima de ellos. No por el hecho de que no jugó. O sea, el hecho de que solamente entrena con nosotros todos los días. Marlon técnicamente ha crecido muchísimo. Tú tienes que ver a Marlon recibiendo, ¿eh? Lo vimos. Es que vimos los partidos de Marlon cuando tiene que relevar a salir bueno, por te digo Leal, que Marlon, nos quedamos... Marlon recibe muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo recibe. En estos últimos tiempos se destapa a recibir, que tú le sacas para arriba y te la pone toda perfecta, tranquilamente. Tienes que sacarle fuerte, pero fuerte. Se puede equivocar, ¿eh? Como cualquier persona, pero está recibiendo muchísimo. Y es solamente entrenando, ¿eh? Imagínate si cuando en el momento que le toque jugar, que tenga la posibilidad de desarrollar todo eso que tiene dentro, que tenga la posibilidad de explotar todo ese potencial que tiene dentro. O sea, Marlon... No solo es recibo, Marlon ha aprendido a jugar contra el bloqueo, ha aprendido a atacar el fondo del campo, ha aprendido a atacar con diagonal estrecha, ha aprendido a diagonal corta, ha aprendido a atacar diagonal larga. O sea, ya tiene muchos recursos. ¿Por qué? Porque entrenando todos los días con nosotros. Porque al final le entrenan el equipo del banco. O sea, él está entrenando todos los días contra el mejor equipo del mundo. O sea, vamos a hablar así, ¿no? Está entrenando y él juega todos los días a Lube, que fue campeona de Italia. Exactamente, que todos los días nosotros no tenemos muchas ganas, puede ser que nosotros tengamos muchas ganas todos los días, pero eso es un día, ¿entiendes? Porque, tipo, hay días que Marlon llega y Juan Torrena le ataca dos veces y le dice, Pipo, ¿qué? ¿No va a bloquear? Hoy no tienes ganas. Entonces ya Marlon está obligado a tratar de bloquear, ¿entiendes? Y son cosas que van pasando, ¿por qué? Porque simplemente entrenan todos los días con nosotros. Entonces, ¿contra quién tiene que recibir? Contra el saque de Leal, contra el saque de Simón, contra el saque de Juan Torrena, contra el saque de Camil. Todos los días tiene que recibir contra esa gente. Entonces, automáticamente aprendes. Tienes que aprender obligado. Que esa oportunidad, ¿quién la tiene? La tiene Marlon. Que los demás están jugando, sí, es verdad. Están jugando. Pero ¿están jugando contra quién? Contra el otro de Francia. Marlon está jugando contra nosotros todos los días. Y entonces... Por mucho, es verdad que necesita el tiempo en campo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar todos los días sin nadie que te ve. ¿Qué? Pero al final tú te entrenas. Cuando te toque jugar, yo no tengo duda que lo haces bien, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque solamente metes en la cabeza que todo lo que has hecho durante un año o durante dos años, que puede ser que el año que viene, pero pienso que el año que viene va a tener muchos más partidos, durante dos años va a estar en el transcurso ese de crecer un poco más, y tratar de llevar todo eso que aprendió al campo, más nada. Y Mengarejo, López, que son los otros dos Mengarejo, que está en Francia, y López en Brasil, pienso que para mí van a estar por debajo de Marlon simplemente por ese hecho. Después, cuando estén allí, puede ser que Marlon le falte el ritmo de juego, es otra cosa. Pero cuando Marlon obtenga el ritmo de juego, va a estar por arriba, seguramente, eso no tengo duda. Pero es una generación que tiene mucho potencial. Y no solo hablando de ellos, tienen muchos centrales, tienen Concepción, tienen Roami, tienen Libán, que son centrales que son buenos, que simplemente les falta un poco de tiempo para poder cuajar y ver si pueden llegar al alto nivel, es verdad. Pero para mí, todo con cuestión de tiempo se puede llegar a ver. ¿Por qué? Porque tienen mucho potencial. Lo único que nos falta es un levantador. Eso sí es verdad, nos falta un levantador que llegue a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos un levantador que tú digas, no, es un levantador de clase mundial que llega y te hace la diferencia, que piensa como, no sé, como los grandes, que trabaja como los grandes, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho aprender de eso, ¿entiendes? A ver, Simón, vos sos amigo muy... Amigo no, vamos a decirlo, casi hermano de Luciano. Dice Ronald que así, ese, como decimos en Cuba, ayunta. A Piacenza hicimos una gran amistad, por eso es que nos llevamos súper bien. Bueno, entonces, dile, Luciano, vamos un mes para Cuba, vamos a darle, a que le dé un poco de terapia ahí a los pasadores que tenemos en Cuba. Pero Luciano, un mes para allá.
tiene la selección nacional ahora, pienso. Sí, pero él dice, sí, pero Luciano, según en sus redes, dijo que este es su último año de después de la Olimpiada, no hay más selección. Sí, no, pero yo pienso que lo que tenemos que tratar de buscar al menos un entrenador extranjero que tenga, o sea, tenga experiencia como entrenar a los levantadores, tipo, no sé, Weber, invitarlo a Cuba a hacer algún curso de entrenadores para ¿entiendes? O colocarle, tipo, hubo un tiempo que querían colocarle a Vives, querían mandar a Vives allá a Argentina a que estuviera con Weber. Pienso que Weber es un buen entrenador, fue levantador también Weber, entonces pienso que puede ser que sea una buena cosa esa parte, ¿entiendes? Tratar de ver, porque al final nosotros siempre damos buenos atacantes, levantadores damos poco, eso siempre ha sido así, pero al menos siempre uno que otro sale, ¿entiendes? Porque tipo Javier González salió, Diago salió, Resuelo salió, Yoandri Díaz no era malo como levantador, salió también. Entonces, son personas que lo único que después de esa época pienso que teníamos uno que otro que estaba andando bien, pero al final nunca nos quedamos con uno que precisamente tenga un talento. Que seguramente tendremos alguno perdido por ahí, eso seguro. Tondique es bastante bueno, lo único que todavía no ha habido la posibilidad Son 19 años. Sí, 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 pero no importa, es que hay que ver con qué es lo que da, ¿entiendes? Disculpa. No, ese del levantador quizás es el punto más, porque Jordan, por ejemplo, como líbero no rinde, cumple. Le falta ritmo, él necesita ritmo de juego. Cuando él empieza las competencias puede ser que tenga su bajo, pero como te decía, nosotros antes teníamos la Liga Mundial, teníamos que el proceso ese de los 4 o 5 primeros juegos para ambientarnos, que si ganábamos era perfecto, si no ganábamos estábamos un poquito ambientándonos a lo que era la competencia, y después de los 4 o 5 juegos tú ves que al nivel automáticamente empieza a subir. ¿Por qué? Porque te empiezas a encontrar con personas, te motivas también, porque competir contra otras personas te motiva. Yo estaba todos los días en la escuela entrenando con los cadetes juveniles, porque ahora no lo puede. Antes al menos estábamos todos nosotros, que los líberos estaban allí también, estábamos todos, pero ahora no, ahora ¿con quién entrena Yondi? Con nadie. ¿Entiendes? Entonces difícil para Yondi, pero al final Yondi cuando cuenta está allí, hace lo suyo, que puede ser que tenga que pueda mejorar, es verdad, pero ¿cómo vas a mejorar si tú no entrenas con nadie? En una semana de entrenamiento con el equipo nacional que nosotros digamos, ¿de qué te va a dar? Te va a dar un poquito, te emociona un poquito, te va a dar algo, pero no es que te va a dar un panorama de Yondi que va a decirte va a recibir y va a defender todo como gravénico, ¿no? Es imposible. Sí, o sea, para poner en contexto, mucha gente a lo mejor levantador es el pasador, obviamente, en portugués. Y sí, el problema de la selección, como tú decías, Simón, es que están empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? Bueno, ya sus primeros pasos no. Ya hay algunos que tienen, López tiene 4 temporadas de profesional, pero no son las 9 que tú tienes, ¿no? Y eso que tú saliste de Cuba ya relativamente eras alguien, ¿no? No eras el hombre que eres ahora, pero ya te conocían, ya la gente sabía quién era Robert Landy Simón. Y entonces, bueno, hemos tenido la mala suerte de no participar en la Liga Mundial desde el 2016. Y es algo que sí, podemos estar ganando experiencia individualmente en ligas, pero como equipo Cuba no jugamos al máximo nivel. Y entonces, claro, cuando lleguemos, si es que llegamos y si es que tú estás ahí, que espero yo que sí, al principio la gente no va, porque vamos a perder partidos, o sea, es inevitable. Y con la selección rusa que está ahora y con la polaca que viene, con León, que se va a quedar seguramente después de las Olimpiadas otro ciclo más, y eso hay que prepararlo bien, ¿eh? No es que, caballero, vamos para Cuba, llegamos de las ligas, nos vamos para la Liga Mundial. No, esos son meses de ver videos, de ver cosas, o sea, seguramente que hay que tener paciencia, según tú, ¿no, Simón? Sí, sí, seguro. Seguramente que sí, lo único que falta es tener paciencia, seguro, eso es lo primero. Falta que se concreten las cosas. Es concretar las cosas. Pienso que el equipo Cuba ahora con el COVID, verdad que no ayuda, pero es lo que tenemos y tenemos que tratar de que estos muchachos sigan creciendo. Y ya una cosa buena es que están en Europa, después que cuando se unan
tratar de al menos de llevarlo por la parte correcta. Tipo, no sé, yo, como te decía, Ronald, una vez que cuando ellos estaban en la clasificación de aquel año que le ganan a ¿quién fue? A Turquía, ¿puede ser? Sí, que después perdimos con Eslovenia, pero tú decías, un juego cualquiera lo puede ganar cualquiera, pero... Exactamente, no, pero el problema es que tú le ganas a Turquía, yo pienso que no tienes que festejar, pienso que tienes que pensar al otro día, no festejes esa victoria, ganamos hoy, mañana queda. Yo, por ejemplo, uno festeja cuando gana todo, o sea, la guerra, cuando tú ganas la guerra que tú tienes que festejar, cuando tú ganas una victoria de entre toda esa guerra grande que tú tienes, tú festejas un momentico... Porque mentira, o sea, ganaste, hiciste algo bonito, festejaste un momentico, pero ya tú tienes que estar concentrado para al otro día, que tienes otro día duro. ¿Entiendes? Sí, efectivamente. No, fue ese. Y eso para mí, yo dije, no, eso es una cosa que. Pero Simón, es algo ya que es la inexperiencia de no estar en los grandes escenarios, ¿viste? De... Sí, más te digo, me pasó a mí también, ¿eh? En Mundial 2010, nosotros estábamos festejando la plata, ¿eh? Nosotros habíamos llegado, pasado a la plata, ya nosotros estamos festejando, ¿eh? Pero es normal, somos inexperientes. Seguramente, si nos volvía a suceder, seguramente nosotros nos festejábamos. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos oro, no queríamos la plata. Pero al nunca tener la plata, ya, ¿qué claro. sucede? Tú festejas. ¿Entiendes? Sí, bueno, imagínate. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. A cualquier santo le reza. Pero sí, en los Panamericanos pasó. Vimos que le ganamos a un Brasil que irreconocible, ¿no? 3-0. E incluso había jugadores de la selección cubana llorando. O sea, señores, queda un partido mañana y es la final. O sea, ganamos, que vas a llorar por una plata, pero se entiende que son jugadores que han sido algunos señalados por quedar cuarto lugar en unos centroamericanos un año antes. Y es duro, ¿no? Porque vas de favorito, te lo ponen así, que Modesto Agüero sabe cuando las delegaciones aquellas grandes de Cuba les decían en los abanderamientos, contamos con ustedes, y es una, al mismo tiempo de responsabilidad, es una presión, ¿no? Que se le pone al atleta y yo creo que siempre los juegos multideportivos toman un carácter político, ¿no? Modesto, si puedes ampliar aquí. Tú sabes que yo estuve siempre en contra de los pronósticos. De que le dijeran a un equipo, el pronóstico de ustedes es tal, porque ya cuando estaban por encima del pronóstico, lo que decía Simón, ya lo estaban festejando, ya estoy por arriba de lo que me pidieron, ya no hay ningún problema. Simón, y comparado con el equipo Cuba ese que tú integraste, que fue al Mundial ese, plata, 2010, a la Copa de Campeones, 2009, comparado con este que viste ahora en Cuba, hay mucha diferencia. Para mí no, pienso que este equipo ahora lo que le hace falta es más roce mundial y dejarse un poquito andar. O sea, tienen todavía, o sea, es verdad que le falta experiencia, pero pienso que como potencialidad no vi mucha diferencia. Nosotros éramos potentes en ataque, potentes en saque y técnicamente te digo hasta más. Para mí estos muchachos que están ahora técnicamente son mejores hasta que nosotros. Porque vienen con una base para mí mejor, ¿entiendes? Porque al final están jugando en liga, desde están aquí, están allá. Nosotros no, nosotros no jugamos con nadie, nosotros éramos en la escuela de voleibol, entrenar todo el tiempo, hacíamos más físico que técnico y al final jugamos solo en la Liga Mundial. ¿Y quién te corrige técnicamente? Los entrenadores cubanos son buenos, pero son buenos trabajando físicamente el estándar de Cuba. Pienso que llegar a Cuba técnicamente, corregirte como te corrigen aquí, no te corrigen nunca. O sea, aquí te corrigen hasta la mano, que estás girando la mano un poco demasiado allá, te corrigen hasta la posición de saque, porque tú te ves la tendencia tuya de saque, que a lo mejor tú eres uno que te gusta atacar un poco más exterior, te corren un poco porque sabes que tu pelota va siempre hacia acá y tienes menos errores, ¿entiendes? Son cosas que te corrigen aquí, que en Cuba no te las corrigen, por mucho no te las corrigen. Pero no te las corrigen no porque no quieras, sino porque el voleibol cambia automáticamente tanto cada año, ¿entiendes? Es más violento, es más técnico, se inventan más cosas. Por ejemplo, yo estaba diciendo una cosa ahorita, que los jugadores ahora saben hacer. El juego contra las manos, recuperar la pelota contra las manos y recuperarla automáticamente, eso es una cosa que se hace ahora. Que se hacía un poco antes, sí, está bien, pero nunca en Cuba nosotros nunca hemos hecho eso. Pero ahora estos muchachos que vienen ahora saben atacar fuerte y saben atacar también contra bloqueo y suave. ¿Entiendes? Por ejemplo, Marlon lo sabe hacer, lo aprendió aquí, lo sabe hacer. Pero antes, eso no sé, porque nosotros no tenemos cultura de cubrir esas pelotas.
Y eso, se, eso ya es un esquema. Eso, eso, cuando tú atacas la pelota, tú ves que se meten dos aquí, dos acá y dos más atrás. ¿Entiendes? Un ejemplo que te estoy colocando. Y la pelota se recupera, ¿eh? Que no recuperas una, también recuperas una, pero seguramente de 10 tú recuperas 3 o 4. Y 3 o 4 que de 10 que tú recuperes son 3 o 4 contraataques más que tú tienes, posibilidades. ¿Entiendes? Entonces son cosas que uno aprende aquí, ¿entiendes? Trabajar contra la última mano de bloqueo, trabajar con la mano contra de fuerte a la izquierda, evite central. O sea, son cosas que tú aprendes aquí. O sea, el entrenador te la entrena todos los días. O sea, tú entrenas todos los días contra Simón, por ejemplo. Marlon entrena contra mí. Marlon viene a diagonal, le hago un bloqueo. Tiene a De Checo en la paralela. En la segunda va a venir diagonal. No veo en diagonal, va a venir a paralela sobre Luchano. Eso seguro, ¿entiendes? Entonces, pero eso tú lo aprendes cuando aquí. ¿Por qué? Porque estás mirando la situación. Pero después, te toca Camil y Simón. Tienes un bloqueo alto, ¿no? Bloqueo alto. ¿Qué tú tienes que hacer? Tratar de escapar. Si Simón llega bien, trata de atacar la diagonal corta. Si Simón llega mal, pero por ejemplo, como yo sé que Marlon ataca la diagonal corta, ¿qué hago? Le abro el bloqueo de vez en cuando, ¿entiendes? ¿Para qué? Para obligarlo a pensar que no tiene la diagonal corta siempre libre, ¿entiendes? Le abro el bloqueo. Cuando le abro el bloqueo, que ve que el bloqueo que le hago el bloqueo en diagonal corta, él tiene que pensar. Entonces, cuando la pelota alta vuelva a venir, él tiene que decir, puede ser que Simón está en la diagonal corta. Entonces, tengo que atacar alto y fuerte para atrás. O trabajo contra el bloqueo para recuperar la pelota, porque no veo el bloqueo. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que van cambiando automáticamente. Entonces, la selección esta que tienen, que estos muchachos que tienen ahora, para mí, técnicamente es mucho mejor. Potencialmente tienen las mismas características más o menos potenciales que nosotros. Lo único que necesitan tiempo y rodar, o sea, rodar. Y rodar junto también, porque no solo individualmente, Ronald lo decía antes, es rodar junto para poder tener un buen equipo y individualmente, cada lugar, tratar de hacer su papel, que lo están haciendo bastante bien, ¿entiendes? Vamos a ver un fragmento nada más de una cosa que decía Simón bastante. Y voy a poner en contexto, antes del Mundial 2010, ningún jugador de Cuba hacía esto de empujar el balón y al mismo tiempo era algo que se empezaba a ver ya, pero que eran otros equipos más técnicos. O sea, empujar, una vez que tienes el balón ya contra la mano, empujarlo hacia el otro lado y el último toque lo da el jugador contrario, es considerado un bloqueo por fuera. Esto aquí, bueno, no sé si se verá bien. Esto es la semifinal del Mundial. Vemos que saca Osmani Camejo, Tuá Morteses. Y vean ustedes, esa es la primera vez que yo veo esa jugada en un equipo cubano y fue Ivandi Leal que le hace una picardía a Iván Milkovic. Los serbios protestan mucho, pero en realidad le sale bien a Leal, por poco, pero le sale. ¿Ves? Eso es una cosa que no hacíamos, Simón. No hacíamos y fue por primera vez, Ivandi Leal, bueno, que mucha gente dice, ok, fue Simón que bloqueó al final, pero que... Y son jugadas que son claves en momentos determinados. Eso puede cambiar, ¿eh? Sí. Ahí, entre paréntesis, ¿quién era el pasador ahí? ¿Lo viste? ¿El que estaba protestando? Nikola Gerbich, que es, ahora fue el DT del Saxa. Y que se rumorea que puede venir a ser el entrenador del Perugia el próximo año. Por ahora son los rumores, pero el Perugia parece que está armando un buen equipo, no solo el Perugia, también el Modena. Pero si viste este año León, sé si viste León y Leal, los dos. Sí. Este año específicamente, si tú estás mirando, cuando vienen las pelotas altas, atacan fuerte, ¿entiendes? Saben atacar la pelota fuerte. Pero no siempre la están atacando fuerte ahora. ¿Por qué? Porque lo mismo, te juegan contra bloqueos, recuperan, que te atacan una pelota en la diagonal corta, que suavecito como un béisbol, ¿entiendes? Son cosas que han aprendido con el tiempo. Y eso León hizo dos de diagonal corta así, con toque. Con toque, por eso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque... no siempre puedes ir a reventar la pelota porque tantas veces te encuentras con un bloqueo bien parado y un bloqueo bien parado te amortece seguro. Entonces tú tienes que hacer que el contrario piense lo más que pueda, ¿entiendes? Porque exactamente. Si todo el mundo sabe que tú vas siempre fuerte, no te preocupes que la defensa de una manera u otra te encuentra la manera. Y te tocan dos o tres pelotas, son dos o tres contraataques.
entonces tú tienes que tratar de que el contrario piense. ¿Qué tengo que hacer para pararlo? Ya no solo ataca fuerte, también estás jugando contra el bloqueo. Leal hizo una suavecito con la paralela, hizo una suavecito en diagonal. Sí. Entonces te pone a pensar, ¿entiendes? Esas son cosas que se aprenden. Pero, por ejemplo, Marlon sabe hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque las está aprendiendo. No es que la sabe hacer a la perfección, pero la sabe hacer. De aquí a poco tú vas a ver que estos muchachos que están en Francia y las aprenderán también, ¿entiendes? Porque son cosas que se aprenden aquí. En Cuba uno eso no lo aprende. No por nada, sino porque no te lo enseñan. ¿Por qué? Porque en Cuba no tenemos todavía la capacidad de decir, no, yo quiero que ustedes hagan esto a la perfección, así. No existe eso. ¿Por qué? Primero, porque en Cuba se entrena siempre. Y segundo, la motivación de entrenar siempre tú no estás motivado. Aquí tú estás motivado, ¿por qué? Porque vas por un campeonato que es el mejor campeonato del mundo, estás jugando en la mejor liga del mundo, tú llegas aquí y tú dices, yo quiero hacerlo bien. ¿Pero por qué? Porque al final me pagan por jugar vóley, me pagan por hacer lo que he hecho toda mi vida, y si me están pagando es porque supuestamente lo sé hacer bastante bien. Entonces, aprovecho eso y trato de expresar lo mejor que puedo, ¿no? Uh-huh. Porque al final lo hacíamos en Cuba por poco, aquí, que te pagan bien, hazlo bien. Efectivamente, como dice Simón, Modesto, ¿sí? No, quería disculparme con ustedes porque tengo que ir a recoger a mi nieto. Ok. Sí. No pasa nada. Labores. Me he cogido un poquito tarde. Labores Simón, familiares. A Simón, que me agrada mucho haber compartido contigo estos minutos. Y a ustedes, gracias por haberme invitado. Aquí estamos. ¿Sabes? Está bien. Muchas gracias a ti, Modesto, por aceptarnos primeramente. Yo pensé que llegaría un momento en que, bueno, a lo mejor el no sabe quién yo soy, ni me va a contestar, pero siempre es bueno que, con tu experiencia, ¿no? Apoyando a los que, bueno, yo no soy periodista, pero estoy comenzando en esto de la comunicación, y bueno, muchas gracias de mi parte, y Unieski, bueno. Sí, muchas gracias también, sí. Gracias, Y ya yo también agradezco, porque yo soy también un gran admirador. Balón que sube. Bueno, eso lo decía Navarro, pero sí, verdad. Sí, pero sí. Bueno, sí, era no, lo que. Es que ellos tenían sus dichitos, entonces siempre me confundo quién es uno que decía uno, quién decía el otro, por eso es que me confundo. Pues nada, muchas gracias, Modesto, muchas gracias y saludos. Nos vemos. Chao, chao. A ver, Simón, para seguir nosotros aquí conversando. No, con todo eso, has dado una clase maestra, quiero decirte. Pero con todo eso, ¿sabes lo que nos queda? Ahora nos queda el deseo de ver la selección, de ver todo esto en la selección, 2 años que nos han limitado de ver la selección, y ahora con esta noticia del Challenge, ha sido un cubo de agua fría. Pienso que sería bonito porque... ¿A qué pasó aquí? Sacaste a Simón en vez de a Modesto. No, espérate. Ya, sí. Dime. Yo también sería curioso de ver todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿entiendes? Pienso que hemos logrado muchas cosas y seguramente, individualmente estoy hablando, ¿eh? Sí, hemos logrado muchas cosas individualmente. Pienso que este año sería bonito de ver el equipo Cuba. Porque para mí sería una tarea bien difícil en este momento para Vive, ver quién es que estaría jugando titular entre los tres puntas que tiene. Miguel Ángel, Mengarejo, Mermal. ¿Y los central? Los centrales también, o sea, pienso el que... El segundo central, sí. Papel. O sea, Libán jugó una temporada fantástica, el Concepción jugó también súper fantástica. Roami terminó jugando súper bien, entonces, o sea, es todo relativo, ¿no? Pienso que al final, pienso que lo único que, como te digo, no nos falta un levantador, falta seguramente un levantador. No, yo te digo que no, vos hablabas de la recepción de Marlon Camp, nosotros estábamos mirando. Partido contra Trentino. Sí, con Trentino fue tremendo, pero no solo iba a hablar de Leal, nosotros estábamos viendo, de Marlon, a López recibiendo en Brasil, y dice, este no, ¿quién es este? Este no es López. Marcelo Méndez es un gran entrenador, es un grandísimo entrenador, y trabajó seguramente con Miguel Ángel, como trabajó con Leal cuando estaba allí. O sea, Marcelo Méndez es uno que trabaja mucho en la recepción, y le gusta trabajar en la recepción, porque sabe la dificultad de los sacadores.
que los sacadores cada día vienen más potentes y con más recursos y con más técnica, y la pelota viene más extraña, entonces hay que trabajarla. Y después Simón, eso sí es una cosa que no es mentira. Sí, es verdad. Y después, Simón, si vos pudiste ver, aunque sea un pedacito, Melgarejo en la final estaba saltando. Yo lo vi el juego. Y con unos porcientos de ataque, vos decís. Por eso te digo que pienso que Vive la tendría difícil. Porque, ¿qué le vas a decir? Que Marlon no jugó, sí, Marlon no jugó, pero Marlon, para mí, te lo digo, como te lo estaba diciendo, para mí está por encima de todo, tranquilamente. No, para mí Marlon es el punta. Que está fuera del ritmo de juego. No, a ver, señores, a ver, vamos, no, tampoco así, porque, ok, Marlon, yo creo que puede ser uno de los titulares, pero para mí, hoy en día, quitándote a ti, Simón, la columna vertebral de ese equipo, y si ustedes piensan diferente, válido, es Miguel Ángel López, porque se ha convertido en un jugador que, como si lo trasladamos a la pelota, de cinco herramientas. El hombre ataca, tiene velocidad tiene potencia de salto, no bloquea, es verdad, pero Marlon tampoco es un gran bloqueador por ahora, pero... Vamos, y aparte la seriedad que le pone el juego, creo que es un jugador espera. Más maduro. No es que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿eh? Uh-huh. Vamos a poner los puntos. Tú me estás diciendo, primero tienes que comparar las ligas, dónde juega cada uno, para mí entender. Está bien, pero... No, te estoy diciendo la verdad. El problema es que Miguel Ángel ha crecido muchísimo. Está en Sada Cruzeiro. ¿Quiénes son los contrarios que tiene Miguel Ángel? ¿Quiénes son los contrarios que tiene Melgarejo? ¿Entiendes? Por eso te estoy diciendo. ¿Quiénes son los contrarios que tiene Marlon? Marlon, lo que está fuera es parte del ritmo juego, pero para mí Marlon está por encima de los dos por el simple hecho de que entrena todos los días con nosotros. No porque nosotros seamos los mejores del mundo, sino porque como equipo nosotros somos un gran equipo y lo hemos demostrado, ¿no? Sí, es verdad. Porque si nosotros ganamos, entonces, como le estaba diciendo ahorita, si nosotros ganamos porque estamos entrenando todos los días, de una manera, y Marlon está en el banco nosotros, y significa que, nosotros, te digo la verdad, el banco nosotros, si tú lo viste cada vez que, bueno, cuando le haces jodió que entró Giri, entró el de segundo levantado, tú viste que el equipo funciona, ¿por qué? Porque tenemos un banco que consigue tener un poco de, pero el banco nosotros es dificilísimo, para cualquier equipo, que puede ser que no sean los mejores así, pero en lo que es en cuestión de medio juego son difíciles. ¿Por qué? Porque Marlon es un gran ataque. Marlon ataca muchísimo en estos momentos. No te estoy diciendo una mentira, te estoy diciendo cosas que son prácticas. ¿Por qué te digo esto? Melgarejo estaba jugando en Francia. En Francia, de una manera u otra, la Liga Francesa tiene mucho nivel. Entonces, en estos momentos, para mí, la Liga Francesa tiene más nivel que la brasileña. Espérate, que esa es la discusión de... No, a ver, el nivel alto de Brasil, Taubaté y Sada Cruzeiro. ¿Pero cuántas veces entre ellos juegan? Está bien. Tres veces, cuatro veces cada uno, o sea, pero es... ¿Dos veces jugaron ellos en toda la liga? No, Simón. En la etapa regular sí, dos veces, pero jugaron Supercopa. Sí, exactamente. ¿Supercopa jugaron una sola vez? ¿No? Copa Brasil también, cuatro veces. Vamos a decir que ahora, ¿de qué hay más? A ver, no, Ronald. El nivel medio. A ver, Ronald, pero de que en la Liga de Brasil hay más refrescos que en la Liga de Francia. Ronald, yo estuve en Brasil, Ronald. Y en mi tiempo la Liga Brasileña era mucho más responsable que ahora. Sí, pero me cuesta, por ejemplo, porque no estamos diciendo ahora que. No te estoy diciendo vayamos. Que la Liga de Brasil no tiene su nivel. Para mí, que la Liga Francesa tiene un poco más nivel que la de Brasil. Sí, el nivel está más parejo. Y no tanto. Sí, por eso te digo. ¿Por qué? Porque te obliga a esforzarte un poco porque tienes nivel más parejo. Uh-huh. No estoy hablando de Italia, ¿eh? No estoy hablando de Italia, no estoy hablando de eso. Por eso te estoy diciendo, Vive tiene que valorar. Es cuestión de ver en ese momento. ¿Dejar en el banco a López? ¿Y qué va a hacer? ¿Dejar en el banco a Miguel Ángel? O a Melgarejo o Marlon, eso tiene que valorarlo él. Eso no es. ¿Qué tú vas a hacer? Porque yo sé que. Yo no estoy de acuerdo. Yo no es que no estoy de acuerdo contigo, pero para mí López tendría que jugar titular. Pero, ¿qué vas a sacar a Melgarejo, que está jugando súper bien? ¿Qué vas a sacar a Marlon, que en este momento es el Mama, para mí? Imagínate. Hay que ponerlo los dos contra un equipo de, imagínate, no sé, de calibre y ver quién da. No, pero no es un equipo de calibre. El problema es que un juego te lo puede hacer mal. Porque si tú pones a Miguel Ángel y mañana te lo hace mal, no significa que va a jugar mal siempre. Sí, ¿verdad? Entonces, eso pasó mucho en tu época de Cuba, que ponían Isnada un día, no le daba la tarde, Junquín venía y le daba... Pero sucedió mucho...
sucedió mucho con Fernando y con Cepeda. O sea, lo cambiaba constantemente porque había días que había uno venía mal, otro venía bien. Es simplemente eso. Pienso que es una cuestión de valorar en un momento determinado, cuando se llegue, que se junte, tú ves cómo está el nivel de este, cómo está el nivel de entre ellos. Para mí funcionaría así. La guerra interna tendría que ser entre ellos tres para ver que yo soy mejor que tú. Eso es un eso que al final, esto todo nos beneficia, porque si todos están casi ahí fajados, el nivel del equipo sube. Es lo que te estoy diciendo, ¿entiendes? Entonces no es cuestión de poner a uno, poner al otro. El problema es ver allí, en ese momento, cuando están los tres, valorar. Oh, Mengarejo jugó una temporada súper dura. No, Miguel Ángel jugó una temporada súper dura, pero Marlon, ¿por qué no jugó? Si no significa que no esté duro. Sí, no, claro, claro. Porque o sea, te estoy diciendo, para mí Marlon está más duro que los dos tranquilamente. Lo único que es, yo lo veo entrenar. No, pero ustedes a mí no me gusta decir que tranquila, así, no hay, yo mira, no creo que exista una superioridad tan alta, ¿eh? Pero yo lo veo entrenar todos los días. Sí. Y te estoy diciendo, Simón, todos los días lo veo entrenar. Todo el mundo entrena, Simón. No, te estoy diciendo una cosa por otra, te estoy diciendo lo que veo. Simplemente te estoy diciendo lo que veo, te estoy diciendo cómo ha crecido, te estoy diciendo de que Marlon no es el mismo jugador de que yo aquí a que se va. Pero como tú no has tenido la oportunidad de verlo igual, porque lo que ha entrado son dos minutos, esas cosas, no lo entiendes. Cuando tú lo veas jugar, por eso te estoy diciendo, él tiene que llegar al equipo nacional, juntando los tres, para mi entender, que se maten entre los tres. Es verdad, para tú entender, coño, este está más duro, coño, este está menos duro. Porque así es como va a funcionar, porque si yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clásico, Leal y León, ¿no? Nosotros siempre jugamos en contra Perugia. Tú ves que Leal y León, de una manera u otra, siempre se escapa un saque para arriba de ellos. Porque León no saca para 5. Y León ve a Leal en la 5 y saca para 5. Pero es normal, ¿entiendes? Esa rivalidad siempre es buena. Porque Leal está en 5. Pero no por nada, sino porque supuestamente Leal es el que menos recibe del equipo nosotros. Y en el equipo León es el que menos recibe. Entonces, es así que funciona, ¿entiendes? Entonces, si tú estamos en un equipo nacional, ¿no? Estamos tres centrales. ¿Con quién voy a fajar yo? ¿Con el levantador? No, tengo que fajarme con los centrales, porque yo sé que tengo que jugar. Claro. No, a ver, Simón, pero en este caso de centrales, la situación queda un poco más definida, ¿no? ¿Quién te va a sentar a ti? No, puedes poner por experiencia, porque pueden hacerlo. Porque supuestamente, si yo soy, no sé... Sí, pueden hacerlo eventualmente, pero no hoy. Yo te no. caigo a ti, ¿sabes? Y después le digo, tú puedes ser Simón, pero yo te estoy cayendo a ti. Y él vive, tiene que ver eso, tiene que valorarlo, ¿no? Porque Simón, no. Yo la pienso así. Al final, es bueno para ti, ¿entiendes? Porque al final estás en contra mía. Tú sabes que yo en este momento soy un jugador consagrado, que está jugando bien, esas cosas. Pero si yo estoy contigo en el equipo y tú estás haciéndolo bien y tú sabes que eso te sirve a ti hasta motor, porque en el momento que tú llegas a jugar contra otros centrales, tú así, si yo tenía a Simón ahí, lo cogí y lo bachateaba, ¿por qué no va a bachatear a todos los muertos estos? Porque así pensaba yo, hermano. Ya estamos hablando aquí ya como si estuviera en una esquina ya de la casa. No, de pero esto es bueno. Así pensaba yo, te lo juro, yo pensaba así. Sí, Simón. Yo pensaba así, yo tenía pimienta a Dominico. Y yo decía, eso, yo tengo que en un momento determinado, yo tengo que bachatearlo, tengo que hacerlo. Y si no lo bachateaba, a ese día llevaba a Pablo y me metía 14 en lo que es un entrenamiento. Yo me iba para mi casa preocupado, ¿entiendes? Porque yo no quería que ese tipo me metiera 14 bloques en un entrenamiento, no puede ser, ¿entiendes? Y venía el otro día Dominique y me metía 400 bajitos, 400 primer tiempo, uno acá, uno allá, y yo no veía la pelota. Yo me iba para mi casa preocupado, ¿entiendes? Porque no puede ser, no puedo permitir eso yo, ¿entiendes? Estando en un equipo nacional que este haga lo que quiera conmigo, no. Este tiene que irse para la casa, él preocupado, no yo, ¿entiendes? ¿Crees que el objetivo...? Pero sí. No, pero oye, si y piensa, estamos sí, hablando... Y estamos hablando de los puntas, pero en los centrales, quitándote a vos, también es una guerrita, ¿eh? Por eso te digo, entonces pero eso depende de ellos, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, está Concepción, está Roami y está... Osoria. Pero puede venir fiel también, si se concreta. Sí, pero puede venir fiel. Vamos a colocar, sí. Hay una guerra en cuatro ahí. ¿Tú piensas que si yo llego ahí voy a relajarme? No, amigo, no. No, yo puedo ser Simón, pero eso, ellos tienen que entender que yo soy Simón porque tú no me vas a bloquear. Eso seguro, eso yo me lo propongo y no me puedo bloquear. Eso es una cosa mía interna. O sea, yo con 33 años, yo llego al equipo nacional y yo le digo, le ataco, Roam, y le digo, el relajo es con orden, ¿entiendes? No, ¿por qué? Porque es mi estándar. Yo quiero que tú entiendas sí. Mi estándar. Entonces me va a mirar y me va a decir, coño, es verdad, es Simón por eso. ¿Por qué? Porque él coge, te revienta y después te dice, ve para la casa tranquilito.
estás sanito, todo bien, pero tú te vas a preocupar por tu casa, porque tú vas a decir, coño, si lo tengo adelante, lo aprovecho, vamos a tratar de matarlo. Pero si tú lo piensas así, que lo voy a tratar de matar, y mañana llega y lo voy a tratar de matar, va a llegar un día que tú me vas a matar. Y entonces el que sale para la casa preocupado soy yo, pero tienen que pensarlo así entre los tres puntas, ¿entiendes? Son tres puntas, se están jugando, de tres puntas hay dos que tienen que jugar. Yo quiero jugar. Exactamente. Entonces, yo quiero jugar. De esas dos posiciones, una tiene que ser mía. Entonces, ¿cómo es esa mía? ¿Tengo que matar a ustedes dos? Tengo que matar a ustedes dos. ¿Somos amigos? No es que no sí, somos no, amigos. Después de sacar el entrenamiento, pueden tomarse el pan de cerveza. Nos tomamos toda la cerveza que tú quieras. Nos tomamos todos los juguitos que tú quieras. Pero es así, Yurievski. Pero cuando entramos al campo... No, pero yo no digo. No, yo pero, estoy de acuerdo con eso. No, pero además, es así, pero... Es una discusión por interna que tenemos vos y yo todo el tiempo. Brasil, hora, yo creo que... Equipo, yo para creo mí que el no equipo... puede ver... Mira, para mí... Yo estoy no en contra, tenerla. Yo estoy en contra de que las posiciones tengan nombre. Estoy en contra de que las posiciones no tienen nombre porque llega el momento en que ese dice, ah, si la tengo fácil, no. Para mí no hay que ganársela, fácil. hay que lucharla. Te lo digo ahí, te lo digo en los puestos. Pero eso ya es un problema. Yo creo que eso es un problema arraigado ya, producto a todas las vicisitudes que hemos vivido, Roberlando y Simón. Tuvo la suerte de que ahí estaba cuando él llegó Pimienta y Dominico, que si bien no eran unos centrales que como Kazakov en aquel tiempo que Simón lo enfrentó, eran difíciles de pasar y le dijeron, muchacho, tú vienes bien, pero no es tu momento todavía. Y calma, Simón entrenó sí. 2005, 2006, y en el 2007 fue que le dieron el chance más o menos de... No, en el 2006, en el Mundial de Japón, de Japón. Yo entro a jugar y duré un juego y medio dentro. Entonces, claro, Simón, tú tuviste esa suerte, pero infelizmente ni Concepción, ni Roamí, ni Osorio tampoco tuvieron alguien a quien mirar. Y es algo que estamos intentando recuperar. ¿Tú sabes quién se va a beneficiar de eso, Simón? Osorio un poquito, porque Osorio tuvo la oportunidad de entrenar con nosotros. Osorio, sí, sí, sí. Pero Osorio bueno, no, pues, bueno, pero a ver, no, era jovencito, sí, era jovencito. Mi punto es, Simón, ¿tú sabes quién se va a beneficiar mucho de esto? Los nacidos del 2004 en adelante, cuando enfrentemos las Olimpiadas, si es que estamos todos vivos, por favor, Dios mío. Que tendrán a estos muchachitos exactamente, adelante. Exactamente, es lo que te digo. Ahí sí... Pero, hay que ver quién tiene el 2004. Exactamente, obviamente. No pueden ser, tienen que ser. Ya, a partir de aquí es excelencia, Simón. Ya no, sí, pero, fulanito pero que no hay más nadie. No, es eso. El problema es que tú tienes que ver quién viene fuera en el 2004. Porque puede ser que sea una generación que no viene nadie fuera con talento, con potencia. No, pero sí, tiene que ser de excelencia. Porque ya no va a ser que, ay, terminé el juvenil. Ahora me toca la selección nacional. Es mío, se acabó. Eso que te venía la selección nacional como si fuera pan de la libreta. Pero pienso que en el momento que Cuba crece como selección nacional, pienso que los talentos vuelven a salir como un tiempo. Porque la gente te ve y se motiva, ¿entiendes? Porque tú empiezas a ser un motor impulsor para todos los muchachitos que están jugando vole en la base, ¿entiendes? Oye, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo... Disculpa, Luis. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos la visión de... ¿Cómo se llama? Del equipo nacional de Cuba, ¿entiendes? En aquel tiempo estaba Sánchez, que eran pilastres en el mundo. Nosotros mirábamos eso. O sea, una vez fue Tomás Aldazábal a la escuela de nosotros, porque el hermano entrenaba con nosotros, nosotros no sabíamos ni qué hacer, ¿entiendes? Entonces son cosas que son bonitas, ¿entiendes? Y al final, ahora es más fácil, porque ahora hay internet, hay más comunicaciones, tú ves todo en cierto mundo, tiene teléfono, entonces tú ves todos los juegos, tú ves todos los highlights, todo lo puedes ver, ¿entiendes? Exactamente. Es verdad, verdad. Tú puedes pero seguir, mira, a lo mejor en el mundo lo puedes seguir tranquilamente. Antes tú tenías que ver en un, ¿cómo se llama? En un CD que alguien traía no sé dónde para poder ver a... O un VH, un VH. Exacto, para poder ver a Mike Cardona. Coño, Mike Cardona. Y tú dices, Mike Cardona, pues joder, pero si ese tipo se quedó en Italia hace no sé cuánto. Compadre, mira, le ponen el VH que entra, que tú decías, coño, y tú veías la pila de cartel aquello en Italia. Y tú dices, esta pila de cartel porque son... ¿Entiendes? Pero son cosas que hacen mucha diferencia. Pero eso es positivo, pero también ahora mismo, por ejemplo, hay unos cuantos jóvenes que ya quieren, que no quieren violar el paso.
ya con 16, 17 años ya quieren, no, ya que quiero jugar en tal liga, que quiero esto. Pero eso otro, es mentalidad, ¿no? Ya desde hay que ahora. Enseñar a esa gente. Por eso te digo que es la mentalidad. E incluso lo estamos sufriendo también, porque ahora se está transmitiendo un poco más de voleibol y hay gente que quiere no sé qué cosa, que esto. Porque el problema es que voleibol. Piensan que pueden jugar aquí, ¿entiendes? Aquí no es fácil jugar, ¿entiendes? Aquí, o sea, se puede, no es difícil tampoco, lo único que tienes que tener la cabeza fuerte. ¿Por qué? Porque la ley es larga, te toca jugar contra... Depende del equipo que te toque, tienen objetivos, ¿entiendes? Y muchas veces esos objetivos son difíciles. Porque yo creo que para nosotros el objetivo es difícil porque tenemos que ganar. Pero creo que tipo para los que tienen que salvarse, también es difícil porque todo el mundo quiere salvarse. Y en la liga italiana es difícil salvarse. ¿Entiendes? Entonces tienes que jugar con todas esas cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, hay equipos que son montados que te dicen tienes que llegar entre los primeros 8. ¿Cómo haces? Y hay equipos que también son peores que tú, pero juegan mejor que tú y tienen más tiempo juntos. Es difícil. Entonces, muchas veces te exigen demasiado los equipos y es complicado. El problema de Italia no es jugar, es ya mantenerse. Porque vemos ahí equipos como Ravenna, que todos los años buscan unos grupos de jóvenes baratos para insertarlos. Y son difíciles, ¿eh? Cuando tú juegas contra ellos son bien difíciles. Exactamente, te dieron 2 partidos, 3-2. ¿Qué es eso? No, por el amor de Dios. Y un equipo... Dalgo Chivitanova, un equipo de gente aquí, sí. Y esa gente sin ningún miedo, vamos para arriba de esa gente, pasador ya experimentado, ¿no? Ya se retiró ya Rafael Lewis, pero el rechine con el tamañito que tiene, te da muchos problemas, es muy técnico, no sé qué. Entonces, técnicamente trabajan bien y entonces, recuperan pelota y defienden y juegan con entonces, el bloqueo y te hacen sufrir por eso, porque te llevan a su mundo, a jugar a su mundo. Entonces, y a partir de ahí, no es llegar, estoy en Italia. Tú estás en Italia, está bien. Te vas a quedar el año que viene, vas a ser titular. Es muy difícil. Ya lo vimos con Miguel David, que ojalá que se recupere o por lo menos pueda ejercer su carrera y trabajar y luchar para su familia. Lo vimos con Roami, que lamentablemente, bueno, tuvo problemas también. Y no es fácil jugar en Italia, sí. No es fácil. Yo creo que no es fácil jugar en Italia. Sí, pero tampoco es difícil. Lo único que el primer año para. Coquito, ¿no? Eso, no, pero el primer año Italia es difícil porque es el primero, ¿entiendes? Te toca jugar en una liga donde tienes que adaptarte a todos los cambios. O sea, tienes que jugar, tienes que entrenar mucho porque se entrena mucho porque todo el mundo quiere salvarse. Y el primer año es siempre difícil. Todo el mundo, no he visto a nadie que el primer año no sufra aquí. ¿Entiendes? No has visto a nadie. Que el primer año aquí en Italia no sufre. Todo el mundo sufre. Y eso que tú llegaste. Y tú llegaste. Ya, pero ¿qué pasa? Que yo estuve entrenando, ¿entiendes? Recuérdate que yo estuve entrenando con el equipo. Estuve entrenando mucho tiempo y eso de una manera u otra te hace ver cómo piensa cada uno, ¿entiendes? Es diferente. Pero no eras un muchacho, lo que quería decir, con 23 años. Ya, a ti no te podían llegar y decirle, el Latano, por ejemplo, oye. Búscame eso, si no quiere que... No podía, o sea, aquí había un respeto porque tú te ganaste un respeto dentro de la selección. Sí, cubana. Pero lo podían hacer tranquilamente, son viejos. Yo jugaba el Lázaro Papi y Fey. Eso se llama derecho de piso, ¿no? Derecho sí, de piso. Sí, pero te decían eso, pero tú, si tú reaccionas así es porque nosotros somos cubanos y somos un poquito rebeldes, sí, pero no porque uno quería... Sí. No, si lo hace una vez, uno es como la EIDE. Tú entras en la EIDE y te dicen, ¿tiene que hacer esto? No, espérate. Igual que si lo haces una vez, tú sabes que vas a tener que hacerlo todo el tiempo. Entonces, no lo hagas. Igual que contaste ahí en Arriba de la Bola, en el que había un muchacho que sin querer, a lo mejor él no sabía, te dijo, oye, da un poquito de agua ahí, busca un poquito de agua ahí. Tú, fui a la escuela de voleibol, fui a la escuela de bola y ese muchacho me pidió, bueno, hermano, espérate. No es por nada, ¿entiendes? Pero me está pidiendo agua. Si tú me dices, oño, ¿tú crees que puedes hacerme el favor de buscar, de traerme el agua? Porque tú estás viendo allá, pero si yo estoy aquí al lado tuyo, ¿tú me vas a pedir agua a mí? Que yo soy más viejo que tú. ¿Me vas a buscar agua? Te vas a tomar agua, puse a tomar agua para el estadio completo. Bueno, nada, sí, Luis. Rona, voy a meter un timonazo rápido, 360 grados. Simón, ese juego contra Canadá, si en el quinto set te dicen, vamos, métela a un puesto, ¿tú te hubieras puesto a un puesto ahí? Para ayudar al equipo se hace lo que se debe, hermano. Ya, ya. Lo único que no estoy seguro es haberlo hecho bien, pero seguramente si tendría que hacerlo, lo haría. ¿Cuál es el problema? Lo único que
no es lo mismo, o sea, el puesto es una No, pero para 15 puntos, para 15 puntos, vamos, Simón. No, yo te digo, puesto. Aunque si para 15, si para juego, si me decían que tenía que jugar tu puesto, yo lo hago, no tengo problema hacer las cosas, ¿entiendes? Lo único que te digo, no, la seguridad, hacerlo bien, uno nunca la tiene. Yo tengo mi seguridad al centro. Yo sé que mi seguridad yo la siento al centro. ¿Por qué? Porque es lo que he hecho toda la vida. De opuesto, puede ser que lo haga bien, puede ser que lo haga mal, pero de opuesto yo sé que yo necesito entrenar las cosas, ¿entiendes? Pero como dices tú, para 15 puntos uno nunca sabe, ¿entiendes? Uno hace lo que se puede. Y si es por el bien del equipo, pues, se hace sin problema, ¿entiendes? Increíble. Bueno, pues nada, Juniecki, tú tenías una pregunta interesante ya para ir casi finalizando ya, que ya casi son 3 horas ya de streaming. Ah, espérate, y puede ser que funcionara, ¿eh? Porque puede ser que, tú sabes, como todo, uno nunca sabe. Es como el loco este que viró de puesto a Musek en el último punto de la Olimpiada y le cambió el juego a los brasileños. Yo en ese juego, después, hace poco estuvimos con Rigor hablando de eso, y en ese juego, te digo que yo viendo, digo, que pongo quinto. Ponga a Simón de opuesto ahí. Me lo decía por dentro ahí a ver si hacía fuerza. Digo, ponlo de opuesto a que le den más tiempo. Sobre todo por las pelotas y para que esté más tiempo dentro del campo que se necesitaba. No, que, a lo mejor no atacaba una pelota, más tiempo. Pero seguramente estuvieran preocupados, ¿me entiendes? Claro, estuvieran preocupados y además la experiencia cambias, ahí no, todo el tiempo. Exacto, y cambias algo. O sea, cambias un pensamiento. El equipo contrario sabe todo lo que tú haces. Si me hago opuesto, tienen que pensar qué tenemos que hacer ahora. ¿Entiendes? Ya te cambia todo el juego, ¿entiendes? Si tú entras al tie break con la misma mentalidad que tuviste todo el juego, eso es automático. Pero si tú pones, no sé, pensándolo así, ahora frío, el entrenador contrario que te ve que tú vas de opuesto, dice, espera un momentico, caballero, tienen que empezar a buscar no esto, lo otro, mira, oh, funciona así, funciona así. Son 15 puntos, son 10 minutos. Sí, son 15 puntos, por eso. Bueno, yo rápidamente, Ronald, ya que estamos llegando al final. El año que viene te viene la que te gusta a ti. Viene una liga caliente, El año que viene... Como le dije a Leal al final de ahora cuando terminamos. Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y yo te voy a decir una cosa, Simón. No va a ser fácil tampoco para el Modena ganar porque es un equipo nuevo. O sea, pero si te pueden conocer mundo, entonces... Pero el problema es que para todo el mundo aquí es difícil ganar. En Modena ya tenía un equipo bueno el año de la pandemia, ¿viste? Y no estaba en primer lugar, aquí aunque tú tengas jugadores buenos, no está garantizado. Lo único que tienes que buscar es la oportunidad. Tú tienes que buscar una oportunidad. Si tú no haces un equipo bueno, tú no tienes ninguna oportunidad. Exactamente. Entonces, o sea, al menos la oportunidad tú la creas. O sea, después depende de muchos factores. A lo mejor, te digo, a lo mejor ganan. Pero no puedes decir que van a ganar. O sea, no es descontado que van a ganar. No es descontado que vamos a ganar nosotros. No es descontado que van a Perugia. O sea, el año que viene será un año bonito. Es verdad. ¿Por qué? Porque van a venir mucho más. Van a haber otro equipo difícil donde uno tiene que enfrentarse. Entonces, eso es lo bonito del campeonato italiano. Que te encuentras equipos difíciles de esa manera. Más nada. Exactamente. No, pero y en el caso de la Lube tiene Champions, tiene el Modena, tiene Challenge, ¿no? Challenge es lo que va a jugar el Modena. Si deciden jugarlo, no. Porque a veces como que le dan de lado y no quieren gastarse ese dinero para bueno, tú sabes cómo es eso. Pero sí, Piacenza, cuidado, el Vivo Valencia también con brasileños campeones olímpicos, toda esa historia. Sabes que para mí Vivo Valencia siempre es más peligroso que Piacenza. Este año yo creo que le ganó un juego a ustedes, ¿no? Por la cancha de ellos, por la viajadera, dices tú. No, Vivo Valencia es más peligroso en el sentido porque hacen equipos más... No sé, se unen más fácil los equipos de Vivo Valencia, no sé por qué. El equipo de Piacenza, siempre que tú juegas contra los equipos de Piacenza, son un poquitico más... Lo ves que tienen, que pasan un poquito más de trabajo a juntarse, ¿entiendes? Los equipos de Vivo, no sé si por los jugadores, los mismos jugadores, que al final... El equipo de Piacenza, sí, siempre tiene jugadores de mucho más nombre y de más. Pero parece que por eso mismo el primer año ese, cuando tienes jugadores con mucho más nombre, es un poquito más difícil de juntarse que cuando tienes jugadores con menos nombre, ¿entiendes? Efectivamente. Porque te acuerdas cuando Bruno llegó aquí, llegamos Bruno, yo, Leal, llegamos un equipo con Juan Torena en el equipo, fue bastante difícil el compartimiento. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que nosotros somos todos jugadores altos, de alto nivel. Y el ponerte a disposición de los otros jugadores es bastante difícil, ¿entiendes? Entonces, eso puede suceder, ¿entiendes? Por eso es que Piacenza, para mí, siempre va a ser, hasta que engranen, ¿eh? Si engranan, por el amor de Dios, seguramente más difícil.
Pero este año, si tuviste, Vivo Valencia, creo que le ganó todo, casi todos los jugadores. Sí. No, ganó uno y perdió uno, ganó uno y perdió uno. Pero en la liga terminaron mejor. No, bueno. Lo que pasa también el año que viene, es verdad, es una liga fuerte, pero ¿quién es el campeón? Es la Lube. Cuando el Modena va a jugar con la Lube, dice, vamos a jugar con el campeón. Tiene a fulano, a mengano y esto. Pero es ya eso no cuenta extra. Más. ¿Eh? Sí, no cuenta, pero de todas maneras. ¿Eh? Es como cuando tú vas a boxear con un boxeador que no está en su tiempo, pero dice, güey, pero este fue campeón y daba uno... Sí, verdad. El nombre, o sea, al final, cuando pesa. Uno es campeón, tiene que ser respetado. No por nada, sino porque sabe jugar, ¿entiendes? Eso seguro. Y efectivamente. Eso, cuando vamos a jugar contra Modena, sabemos que en Modena también hay muchos que fueron campeones y han sido campeones. Así que somos campeones nosotros, pero ellos también han sido campeones. Entonces, es por eso que será de tú para tú, ¿entiendes? Auguramos cuando vayamos a jugar contra Perú, ya también será igual. Auguramos entonces una temporada larga, dura. Es Italia, señores, ya lo saben. No se pierdan ningún partido, que vamos a estar, como siempre, apoyando no solo a los cubanos, sino a asistiendo, ¿no?, al mejor voleibol del mundo. Simón, nada, en definitiva es una pena, ¿no?, lo que ha pasado con la Copa Challenge. Imagínate tú, el mundo está revuelto y no tendrá, o sea, no vemos una luz al final del horizonte. Pero yo creo que ahora, bueno, Holanda le dieron la plaza de China. Holanda va a estar también el año que viene, así que no lo veríamos en la Challenger Cup. Yo creo que tú no das nada por sentado, tú sabes que hay que jugar, pero se pone un poco más de nuestro lado ya, básicamente, ¿no? Si seguimos como vamos, un año más. Te dije que este equipo es mucho más potente que nosotros, tienen para hacer muchas más cosas. Necesitan tiempo juntos. Necesitamos, mundial. Me incluyo porque yo soy parte de ese equipo también. Necesitamos tiempo juntos. Vamos a ver si te arreglan el uniforme para que te quede un poco más apretado, porque aquí está... No, tranquilo, eso no tiene que ver. La calidad de jugador viene dentro del uniforme. Entonces, viene un mundial, pero de Rusia yo también, creo. Así sí, que vamos a ver cómo se preparan eso. Ronald, pero y lo que con lo que decía Simón, entonces hay que ver qué se hace este año, porque si no sería otro año y dos años. Pero este año va a ser difícil que suceda algo, porque con el COVID y esas cosas va a ser bien difícil que suceda algo. Porque ¿dónde vas a ir? ¿Con quién vas a jugar? O sea, ¿vas a entrenar en el equipo nacional solo para eso? Es mejor que descansen. Al final tienen una temporada larga la que viene de nuevo. ¿Y al Norseca con quién vamos para la clasificación al Mundial? A lo mejor ni se realiza y hoy es por ranking. Y por rango. Porque por lo que yo escuché, puede ser que se hace. Porque al final, no sé, yo también voy, ¿eh? Sí, ya sería finales de agosto, ¿sabes? Pero. Por eso, eso la pregunta venía ahí: ¿vas a ir al Norseca? Hasta ahora. Si vive, lo convoca, sí, efectivamente. A ver, Simón, ¿qué? No, porque a lo mejor. No, es que pasa que a lo mejor, como seguramente no es una competencia fuertísima, o sea, puedes jugar con estos muchachos, me deja descansar y ya tranquilamente, ¿entiendes? Pero para mí no tengo problema ninguno. Es difícil prever cualquier cosa, porque sabes que después de los Juegos Olímpicos hay gente que se va. Yo no creo que Estados Unidos vaya con su primer equipo a un Norseca, que Estados Unidos no, es el número 2. En agosto, pues no creo seguramente. ¿Cuántos clasifican en ese equipo? Los dos primeros lugares van directo al Mundial, y los que no, bueno, por el ranking. Nosotros estamos en lugar 13 ahora, no vamos a jugar ningún juego, pero difícilmente a finales de este año estemos en el 25. Que nos quedaríamos fuera del Mundial, pero difícilmente, porque equipos como Túnez tampoco, sí, van a jugar Juegos Olímpicos y eso, pero no van a... Pero bueno, sí, yo creo que Cuba está, aunque no juguemos, lo que pasa es que ya serían 2 años sin selección nacional y como quiera que sea, es una cosa que yo dije, ¿no? Habrá un retroceso, porque... ¿El Team World? Exactamente, tú no juegas... No pienso que haya un retroceso, así un retroceso, pienso que... Habrá un stop, no un retroceso, porque al final no es que los jugadores no están jugando. Si no estuviéramos entrenando, podría ser que hubiera retroceso. Esa es la bendición, ¿no? Las ligas. Por eso te digo. Por eso te estoy diciendo. No es que no puedes decirme que es un retroceso. Yo creo que estamos yendo por el camino que tenemos que ir. Lo único que hubo algo que nos puso un stop, está bien, estamos estopados. Pero no es que bajamos de ahí, ¿entiendes? Porque al final, si tú ves individualmente, hemos crecido.
No, sí, y yo, tú sabes que yo pensándolo ahora bien, quizás este parón no hasta nos beneficie por la parte de los pasadores. Porque quizás el año que viene logren un contratico y puedan tener horas de juego que no tuvieron este año y tengan un poquito más de carretera. Pues el Yonder pues, también, a lo mejor, no sé, difícil. Puede ser que Yonder encuentre algo, exactamente. Uno nunca sabe. Son todas cosas que van sucediendo poco a poco. Y al final, el COVID arruinó muchas cosas, pero hay que pensar positivo. Y pienso que individualmente hemos crecido mucho, porque al final estamos casi todos en Europa y Miguel Ángel ha crecido muchísimo en Sada, porque Marcelo es un grandísimo entrenador. Y, y se vio el trabajo que hizo, porque se nota, ¿entiendes? Pero hay que ver todo, o sea, hay que ver cómo Miguel Ángel llega, porque puede ser que Miguel Ángel tiene que adaptarse seguramente al nivel de nosotros tenemos que adaptarnos al nivel de los demás, y todo el mundo se tiene que adaptar allí, ¿entiendes? Y todas esas individualidades juntas pueden que el equipo sea alto, seguramente no va a ser el mismo equipo de hace 2 años atrás, eso es segurísimo. Pues nada, Junieski, sí, yo sé que estás apurado. No, te iba a decir, Ronald, vamos, tú sabes lo que sería, viendo el debate que se armó aquí, si nosotros armamos un Twitch y para los Juegos Olímpicos, la BNL, algunos juegos y eso, podemos invitar a Simón, a los tres ahí y analizando el juego. Oye, deja a Simón que descanse, que pero voy a estar en Cuba, Yo voy a estar en Cuba. Va a estar en Cuba para sí, eso. No, claro. Cuando llegue por aquí, sin problema, no, yo voy a estar en Cuba. En agosto seguramente, obviamente, ¿no vas a ver los Juegos Olímpicos en Cuba, sí? ¿Eh? ¿No vas a ver los Juegos Olímpicos en Cuba, sí? Si se dan. Si lo ponen, sí. Vale, no, que no, te sí, diga que a lo mejor... lo ponen, pero si a va ver, a estar no. allá o acá. O sea, no sabe, ahora no se sabe, ahora es muy... Aquí no lo sé. Entonces, nada, Simón, no. Creo que estará en Cuba. Hermano, descanse usted. Ha sido una temporada larga. Tu mejor temporada en Italia, voy a decirlo así, con 33 años, para que veas que todo llega. Así que nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Yo a veces me pongo intenso y digo, fulano no sirve porque cuando tenía 20 años no ponía una. Todo el mundo no madura al mismo tiempo. ¿Cuántos años tiene Stanković? 35. Ah, está bien. Sí, pero bueno. El equipo de Cuba 38 años todavía está... No, pero Simón va a llegar cuando él decida. Eso es así. Pero lo importante es Simón. Se queda. Dime que el cuerpo que decide. El cuerpo humano. Por se eso, queda. Y nosotros viendo lo que vimos este año. Mira Juan Torena, hermano. Va a jugar una Olimpiada con 36 años. Y Juan Torena se parte más porque él es esquina. Auxiliar. Esquina y tiene que recibir. Pero bueno, sí, también Simón ha tenido bien. También ha tenido sus operaciones también, Simón. Y también no es... Sí. ¿Me entiendes? O sea, todos aquí están... Para lo que están, pero esperemos que... Vamos a ver qué pasa. Que... Oh, poco a poco, no vamos a pensar adelantado, vamos a pensar... Sí, día a día y tranquilo. Este año próximo lo juego, el año que viene no lo sé. Vamos a ver, cuando termine el año que viene te digo, sí, estoy en condiciones para jugar otro año más. Lo importante... Con calidad deportiva, vamos para adelante. El otro año sí, depende. Llegó un momento que yo de caballero voy a bajar un poquito la calidad de equipo porque no consigo entrenar aquí. Mal. Mira, es una pena que no hayamos contado, por ejemplo, si las Olimpiadas hubieran sido el año pasado, como normalmente, este año era una especie de año sabático, ¿viste? Los jugadores podían, no sé, tú podías relajarte un poco, vive, voy a jugar a finales de año, como hacen todos los países, pero bueno, la pandemia ha acabado con todo el mundo. Además, Simón, estábamos mirando ahí, cuando se acaben las Olimpiadas, es una bandada de gente que se va de los equipos que De Checo se retira, Uriarte se retira. De Checo se va, el otro se va. Bruno no se sabe. Bruno no se sabe. Pero hay unos cuantos que se van. Es normal. Es que ya. Recuérdate que estas Olimpiadas son casi las personas que tienen más de 30 años. Sí. Ya las próximas Olimpiadas es las que de verdad le pertenece a López, a Melgarejo y a todo Melgarejo. Eso. Bueno. Pero bueno, nada, Simón. Lo que les puedas enseñar a ellos. Día a día, no solo como jugador, sino como persona, porque tú has vivido más tiempo que ellos, va a ser algo positivo, ¿no? En sus carreras y en sus vidas. Que a lo mejor algunos no te hagan caso o no lo valoren, más sabes diarlo por viejo que por diablo. Tranquilo, entonces... Uno cumple con informarlo y con tratar de ayudar. Y,
Y es que es así. Cada uno acepta la ayuda que entiende que es justa, ¿entiendes? A lo mejor tú dices que no, que tú estás bien con lo que tú tienes, no aceptas nada y ahí sigue, ¿entiendes? Y nada, pero hay gente que sí lo necesita y lo acepta y lo coge, ¿entiendes? Imagínate que Simón Junieski, a sus 33 años, él dice y siempre dice que está aprendiendo todavía. Que no sabe todo. Pero sí, entonces, si yo tengo 40, yo tengo 40 y tú los días aprendo algo. Ay, bien, es que me favor. Pero es verdad, está bien. Pero que Ronald, uno en la vida es broma, es broma. Aprendizaje. Es broma. En la vida está constantemente aprendizaje. Entonces, bueno, nada, señores, esto ha sido, bueno, tendré que cortar bastante la entrevista y dejárselo en bloques pequeños porque quién se va a meter 3 horas aquí viendo a los locos por la parte más importante, exactamente. Y nada, Simón, gracias por una vez más apoyar a este proyecto que comenzó con nada y ya, bueno, llegamos a los 1050. Es uno de los requisitos, ¿no? Tener 1000 suscriptores para comenzar este negocio de YouTube y ya lo logramos, con tus juegos, con tus entrevistas, con todo. Tranquilo. y gracias a ti, ¿no? Por haber regresado. Yo siempre lo digo, siempre te estaré eternamente agradecido de que hayas tomado esa decisión cuando parecía imposible. Y bueno, nada, al final agradecerte, y Junieski también lo sabe, ¿no? Sabe el trabajo que has hecho para llegar aquí. Y bueno, nada, desearte unas buenas vacaciones. Sabemos que vas a visitar ahora a parte de tu familia y después a la otra. Y nada, éxitos en lo que te propongas. Ya sabes, el hermanito tuyo pequeño, o sea, yo. Dale. ¿Se te quiere, Luis? Dale. No, agradecido siempre. Vamos a ver el año que viene, tengo planificado ahí ir a Italia, vamos a ver qué pasa. Ya vas a comer, ya. Ya vas a comer. Avisa. Ya voy a comer. Se lo digo a Ronald, avisen cuando pasen por aquí. Nada, Simón, te despedimos. Dale, un abrazo. Nos vemos. Y bueno, Junieski, hemos disfrutado bastante. Nada larga, Hay mucho que analizar. Yo voy a ver después de las entrevistas porque la verdad que buen contenido. Pero oye, fue un debate interesante, ¿viste? Buen contenido. Debate interesante. Juan Torena. ¿Qué es Juan Torena? Estamos hablando de un subcampeón olímpico, Junieski, y cubano, ¿eh? Y bueno, Modesto. Él me estaba preguntando por interno qué le había parecido y, bueno, sin palabras, como de esto, abuelo. O sea, es una persona que todavía a su edad se mantiene y hace preguntas pertinentes, ¿no? Yo creo que los jugadores, Juan Torena y Simón, se emocionaron más que con nosotros. Como de esto que con nosotros. Señores, nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Sigan conectados como siempre a Cuban Spy. Ya saben, nuestras plataformas. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Síganos por ahí también. Y bueno, en Facebook estamos más. Sigan todas las informaciones. Pronto estaremos creando nuevos contenidos. Se viene la BNL en menos de un mes. Vamos a dar nuestras opiniones sobre este torneo burbuja. Estaremos como siempre el domingo, ya sabes, Junieski, nuestro noticiero. Y, claro. Estaremos, y si vienen más entrevistas también. También. Estaremos avisando. Quizás la de hoy los tomó un poco de sorpresa, pero también fue una hora un poco que complicada, ¿no? Tú ahora vas tarde aquí, la gente estaba trabajando, etc. Nada, señores, muchas gracias a todos los que asistieron. Y gracias a los jugadores, Modesto, gracias a ti, Junieski. ¿Algo más? No, más nada. Entonces nos estamos viendo el domingo. Además tengo ya 5% de batería. Exactamente. Entonces nos vamos despidiendo. Ya saben, en este momento las cubanas en el voleibol de playa, la primera pareja ganó a las israelitas y la segunda irá ahora a las 10 de la noche contra Echon y Stan. Las holandesas bestia negra, entonces veremos si le va bien. En caso contrario, ya creo que la primera la tendría un poco más fácil. Y bueno, Junieski, esto ha sido todo por hoy. Gracias, señores, y bueno, nos vemos en otro programa de Cuban Spy. Gracias.
Jesús, Jesús, punto, punto, punto. Quiroga, Matías Sánchez, que le busca allá, Melgarejo, 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 el cubanito, Ángel López. Y va Yant, Yant, qué barbaridad, Yant, qué barbaridad, Yant. Cuban Spike, el voleibol cubano en el mundo.